Vamos a hablar de mientras la cosa esta, ¿vale? Y lo primero, Volkrieg, eres un hijo de puta. Yo bebo agua siempre que quiero, o sea que no me toquen los cojones porque los murcianos somos los más mejores del mejor mundo. Hola, Chipirón Sergio, bienvenido al streaming. Mira, espérate que creo que ya vamos a empezar y todo, o sea que yo mientras os estoy hablando ahí con la canción de fondo, la cosita. Mira, por cierto, Volk, deja tu salud, que estoy bebiendo agua, mira, escucha. Qué rica, por favor. Mira que hay poca en Murcia, pero la tengo yo toda. Y bueno, pues eso. Algo duele aquí, ¿no? Estoy escuchando algo. Otras cositas. A ver de qué me ponen mis chavalines. A ver. Será de 4. Buah, buah, buah. Necesito dos médicos. Me voy a poner de médico este hombre. Venga, ponte tú en uno. ¿Quién eres? ¿Te hace falta otro líder de equipo o puedo ir yo? ¿Cuál? Canario. Que si te hace falta otro líder de equipo, ¿cómo yo de médico? Pues si necesito de médico, obviamente, porque tú ibas a ir con paspas como segundo, pues vete tú de médico. Vale. Me vais poniendo los comentarios y tal. ¿Quién es el otro médico? Laura. Voy.
¿Cuántos hay? Se está escuchando mi micro. Bueno, que muteo de mientras, tío, que estáis escuchando gilipolleces. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but you're
Venga. Y Coca, ya lo tienes en el 2 y 2. Paras. Y yo lo tengo bien. Yo no me costó nada. Vale, ¿y qué coño que es? Tú, Kimblan, cuando hablamos, ¿tienes orejas o qué tienes ahí? Por lo general, no suelo escucharos. Malvino, tienes que ir a la carpeta del arma y... ¿Quién me ha dicho darte? Kimbla, que subes a Alfa. Que no tienes lo delta. Ah, ya vamos a empezar. ¿Ah, no? User was moved no. To your channel. A mí sí que me sale bien, man. Poco más te clavo una estaca en el pecho. ¿Me atacas en el pecho? A mí Malvi sí que me tiene que lo tiene todo correcto. No, no, pero que Darpeo se refiere al tag de la Eagle, que está que a dos se me desconfiguró todo, se quitó del perfil. Ahora carga otra cosa. Te da cuenta. Hey, ¿por qué yo no tengo ese tag? Por ejemplo, ahora de los que he entrado, Amol Proud no tiene el nuevo plugin del TeamSpeak, del Task Force. ¿Cómo que no? No, tienes una versión anterior.
Lo actualicé el día que lo actualizó Pyrox y luego ayer otra vez. O sea, algo estoy haciendo mal. Nada, no, no, para Kimbla, no tampoco, tampoco lo tenéis. Mark tampoco. Tu patín de la temporada pasada. Madre mía, ¿eh? El de este es poniendo orden. No, es que luego si no pasa lo de las putas radios y la gente se vuelve loca. ¿Qué pasa con las putas radios? Pero da tiempo para salir y volver a entrar ahora si esa mierda. Pero eso no hace falta. A ver, desactiváis el plugin, actualizáis el plugin antes de la carpeta y luego activáis otra vez el plugin y ya tenéis todo. No. Yo no he tenido que hacer tantos peces, tío. ¿Cuántas personas me ayudan? O sea, desactivarlo, instalarlo y volver. Mira, a mira, en operaciones oficiales te ha dejado de este es la ruta. Omar y Leo se lo están cargando. ¿Vale? Digo, porque a ver si no le habéis dado a continuar. User left your channel. Ya vaya todo. Pero no hay. Ya te dio. ¿En serio? El futuro. Natos del futuro. O la guarra esa que viene del futuro que me decía, ¿no? User was moved to your channel. A ver, se me ha olvidado cuál era que tenía nosotros, 34. ¿Eh? 37. 37, joder, anda que yo estoy bueno también. ¿Qué canal de este? User disconnected from your channel. Radio. 37.1 equipo azul, 37.2 equipo rojo, ¿no, Malpi? User joined your channel. ¿Eh? No, en serio, tío, no lo entiendo, Javi Zen, levántate del suelo, espera, tío. Corregirme si estoy equivocado, que Balbi sabrá. 37 canal de para todos. 37.1 equipo azul, 37.2 equipo rojo, ¿no? Balbi? Nosotros llevamos sí. Algún otro canal más, el 36. Pues ya está. A ver. User joined your channel. El 37 y los equipos cada uno en el suyo, 37.1 rojo, 37.2 azul y Pau que venía conmigo que se ponga el 37.3. Pau tenemos 37 nosotros, pues. Que somos muy pocos y tampoco hace falta más. De acuerdo. El equipo rojo, el 37 puntos, sí. Pone el canal alternativo 37, ya está. Colores, azules, venga. Y tapones. Un momento, por favor, que lo están peinando. Y tapones. Canal alternativo 37. Le digo enter. Y me lo pongo en canal primero, vale. Me pongo en color azul. Que llevamos de todo. Joder, macho, tío. O sea, llevo poca cosa aquí, ¿qué coño llevo? Equipamiento, poniendo ¿dónde va? ¿Dónde va, padre mío? Azul 37.2, listo. Azul 37.1. Ha dicho Malvi que 2, ¿eh? ¿Has pasado? Ha dicho que 2. Ah, azul 37.2. Ah, no, perdón. Azul es 1 y rojo es 2. Perdona. 1, venga, pues 1, venga. 37.2 para radio. 37.2. 1. Muy bien, pues ahora cuando. Porque van a reestar. ¿Cuándo hagan el restart y tal, los de números y tal? ¿Del C? ¿37.2? ¿Cuántos cargadores lleváis? De fusil. No llevaba muchos, a ver. Deces. 4, 7. Dez. Hostia, 7 muteado, creo. Eso es gilipollas. 12. 27. Yo 12. Microphone activated. Literalmente tengo 27 cargadores. Mira mi mochila. Deces. Papa, me recibe. Remunicionado. Hostia, yo tengo 12. Deces, 37.2. Algo me está 37.2. Sí. Dale, 4.
Ahora, ¿cómo es? Llevo 20. Ahora, canal nuestro, opa. 37.1. Te escucho, ahora me juego a 37, a ver. 37, ¿me recibe? Afirmativo. ¿Qué canal alternativo que he puesto? ¿Dónde vamos con 12 cargas, 13 cargadores? ¿Qué pienso yo? ¿A dónde vais? Aquí yo tengo 5. Toma, 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 toma. Tranquilos, 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 que os pillaré. ¿Quién tenía 27? Yo tengo 27, tengo yo. Dece, pásale a Malvi 44. Estamos todos aquí los de Bravo, ¿no? ¿Falta Glenn de Bravo? Si falta, no creo que lo diga. A ver, a Vicen. Estoy aquí abajo. Como siempre, tío. No te ha puesto color. Blackwolf, ¿me copias? Javi, tío. Levántate ya del puto suelo, tío. Aquí están Paspas. Sí, no, solo tengo dos. No solo somos dos. ¿Y? ¿Que NASA lo has visto? Vale, lo veo. Sí, sí, está aquí. Qué asco de hombre, tío. No lo soporto. Falta Kratos. Kratos, ¿me recibes? Te levantes ya, hijo de perra. El problema es que hemos aparecido muchos aquí en la en el Joining Progress y no en la LZ. Así que hay que usar el TP. Y pero si hacemos TP, tú eres el líder de unidad, Malvi. Kratos, ¿me recibes? Nosotros no movemos 5, somos 4 nada más. Quedamos aquí, no movamos, que movemos 4. Papá, que nosotros somos 4, no somos 5. Claro, J Kratos. A ver, venid conmigo aquí, ponedos en fila y esperad a que se vayan el resto y vamos nosotros. Vale, venga. Venga, en columna. Bueno, pero como no digas número, tienes que dar número, sí, para. Vale, pues mira. User joined your channel. Es que la cosa es que tú eres el líder de unidad y se le teletransporta siempre al líder. Entonces, tendría que. No sé, me podría unir al grupo de Morales. Morales. Canario, me refiero. User joined your channel. Espera. Espérate, me voy a teleportar a tu unidad, ¿vale? A ver qué hace. Vale, a ver, una pregunta. Virus, tú eres de Charlie, ¿no? Sí. ¿Está Morales en la LZ ya? Sí, pues ya se acaba de ir. ¿Qué coño está? Vale, ¿qué coño estamos colocados? Pero espera, si te unes tú, pierdes el liderazgo. Sí. Eso quiere decir que es que daría igual, no puedes volver a meterte en mi grupo. Tiene que meterse en el Zeus y teletransportarnos. Es que en el script como está hecho no funciona si no está. No hemos salido de Zeta, hemos salido. O eso, o decirle a alguien a Black Wolf que se ponga de líder, pero no sé si. Pero Morales. Tenemos que ir a la LZ, ¿no? Pero porque, espérate, mira. No, hombre, no tiene sentido. Tenemos que ir ya al objetivo, pero nos tenemos que juntar antes todos. Bueno, como podemos comprobar, la misión está muy bien construida, muy bien hecha, sin fallos, totalmente probada, que nada falle, ok, genial, todo guay, todo bien. ¿El qué, perdón? La mira con de el, con la R, prueba. Con la R. Yo lo tengo en alfa. A la prueba, a ver. ¿Cómo es plan? ¿Cómo va? Y me piro de aquí, es que esto, si no aparezco justo detrás tuyo, ¿vale? Sí, ya es. ¿Qué no le he dado? Vale, todos, hay que comenzar a teletransportaros, venir la bandera. ¿A dónde? ¿A dónde? Dece, además te escucho fatal. Después de darle a lo de al letrero rojo, le tienes que dar a Egeo. Comenzar a teletransportar. Hola. Vais a ver mejor sin ellas. Vale, vale. No, qué va, ni de coña. Están viniendo. Ah, yo necesito más luz. Javi, tío, no te soporto. ¿Y dónde ha aparecido la gente? Vale. Ya estamos aquí. ¿Quién me está abriendo la mochila? Voy a robar un par de cargadores. A mí. A Deces, róbale a Deces que tiene 27 en la mochila. Yo no tengo ninguno. Ah, ¿no? ¿Será mentiroso el cabrón? Ah, no, en serio, ¿cuántos cargadores necesitas? Te cojo dos. Vale, vale, ok. Tengo 20, coge. Aquí, Bravo, están llegando todos con el teleport, danos 30 segundos y estaremos. Vale. León, apágate la estroboscópica, ¿no? A ver, ¿dónde están los míos? Canario, ¿estás por aquí? Hostia, tú, escucho a alguien ahí, doble. Vale,
Vale. Vale. Tío, el que se le está colando ahí el micro. Por Dios. Eso, la mierda. No está Kratos. Kratos ha desconectado, joder, era el puñetero, hombre. Madre mía. Qué puta ya. Bueno, si estás viendo el directo, tío, se me ha pegado el... Y ahora tengo ganas de cantarlo, tío, pero si la canto la lío. Vale, equipo rojo, voy a dar los números. A ver, si no me equivoco... Morris, Ivalky Fusileros... Black Wolf y Javicen ametralla... Black Wolf médico, Javicen ametrallador, ¿no? No sé por qué estaba usando la radio. Sí, ¿no? ¿Correcto? Sí. Vale. Pues perfecto. Valky serás 2. Avicen serás 4. Morris irás con Valky, Avicen y serás 3. Y Black Wolf y yo seremos 1 y Black Wolf serás 5. Ok. Bueno, sencillo el pacto de la familia. Vale. No sé dónde coño estamos. En la LZ Oscar. ¿Eh? Nos ponemos al sur de la LZ Oscar. A ver, tú no estabas con nosotros. 37 canal global, 37.2 canal de equipo. Por cierto, voy a hacer prueba de radio por la 37.2. ¿Se me copia por el 37.2? Espera, voy a hacer una prueba de radio. Prueba de radio por el 37.2. Sí. Uno listo. Dos listo. Tres listo. Azul, venga, ¿estáis ya o qué? Ya, Vicente. Cuatro listo. Afirmativo. No se te oye por el 37.2. 4 listo. Vale, el orden de marcha va a ser azul en cabeza, oro en medio, rojo en retaguardia, casi siempre. Iremos siempre en cuña, bien abiertos. Chavales, cuando empieza a amanecer me lo decís, me quito la nocturna. Que yo necesito mucha iluminación. Tío, ¿este es un mannequin challenge o que todo el mundo parado? Me estás poniendo nervioso. Es muy oscura, ¿no? Hay una luna, hay una luna. Hay una luna. En camino. Vámonos. Hacia el objetivo, hacia Mike. Azul se ponga ya está marcado. Delante. Venga, vamos. Salimos detrás de oro. Vámonos. Cuña. Azul en cuña. Venga. Vámonos. Vale. Venga, ir avanzando azul, rojo va en la retaguardia. Azul en marcha. Venga, seguirme hasta que vayamos a campo abierto y nos encontremos con el resto y venga. Pero, ¿por qué se van por otro lado? Pero da igual, déjalo. Oye, azul, es una pregunta, ¿dónde vais? ¿No seguís a Malvi? Ok. Ay. Bueno, venga, va. Me voy a poner bien en cuña ya. Te recibo, sí, avanzar. He dicho que hasta que nos reunamos con nosotros, subirme. Sí, vale, vale. Toma ahí todos los códigos guapos. Malvi, no veo azul. ¿Han perdido? ¿Qué dices desde radio? Que no te escucho desde tan lejos. ¡Que azul se ha perdido! Ah, que no tengo envío su al azul. Venimos detrás. Venga, a partir de aquí, rumbo este, por el norte de esta fábrica, coger la formación y comenzamos a movernos. Vamos a ir campo abierto, tenemos a todo el resto de la compañía a nuestra izquierda. Van a ir atrás nuestro. Abrimos marcha, venga. Bajad aquí al terreno llano y empezad a formar. Y nos movemos. No,
vamos a cambiar la formación. Ir en paralelo rojo y azul formando dos cuñas, ¿entendido? Azul izquierda, rojo derecha, venga, tira. Recibido. Estamos detrás, estamos alcanzando. Alto, rojo. Moveros, moveros, no esperéis. Vamos, 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 vamos. En movimiento rojo. Rojo en movimiento, si todavía azul no se ha alcanzado, ir de momento andando y ya está. Venga, aquí delante, en movimiento. Rojo, muy, mucho más abiertos. Tenéis un puto campo a la izquierda enorme, joder. Abriros bien y que azul se abra bien a vuestra izquierda. No quiero que haya menos de 5 metros entre tío y tío. Cuando azul se coloque en posición, avisar y volvéis a paso ligero. Azul, abriros más de rojo, no vayáis tan pegados. Venga, tirad más para la izquierda. Estamos en medio entre rojo y alfa. Vale, estamos en posición. Pues venga, paso ligero, vamos, vamos, vamos. Azul, solo veo tres integrantes vuestros. ¿Dónde está el cuarto? Es Kratos. No, no, no. No, no, Kratos es el quinto. Ah, yo veo cuatro. Sigue moviéndote, Paspas. ¿Pero dónde cojones has dejado a tu otro hombre? Pues habrá caído, no ha dicho nada y hemos salido, estamos todo tiempo juntos. No te rayes. A ver. Kratos, que está volviendo y me ha dicho que ya estaba. ¿Tenemos adelante aliados? Estamos en 86, todos. Ahí al fondo. Ah, vale. No sé, ya había uno de vosotros que no le veía. Malvia, ¿qué equipo deberíamos tener por delante? A ninguno. Solo vale. Está Delta, que se ha adelantado un poco, pero luego tomamos nosotros la delantera. Entonces, los contactos que estoy viendo es Delta. Sí. Copy. Ábrete más, Javi. User in your channel timed out. Vale, papá, si te la escucha. Adelante, canario. Estoy tieso ya. Andando, pasar a andar. Habla por la radio, pero no te escucho, papá. Canario, no te he sintonizado 37.1.
este? ¿Quién eres? ¿Y dónde coño vas? Tú eres un mindundi. Venga, denigrante. User entered your channel. Deberéis estar descansados ya. Rojo, pasamos a paso ligero. Venga, vamos paso ligero nuevamente. Azul a paso ligero. User entered your channel. User in your channel timed out. ¿Soy yo o el flanco izquierdo de rojo se está quedando muy atrás? ¿Quién es el que está en el flanco izquierdo? Lo mismo es eso yo, mal. Puede ser Acar de sprintar, ¿no? Sí. Si es que te está buscando y dónde está, Johano. Pensaba que era hasta del otro grupo. Os ando buscando, voy entre grupo y grupo buscando nombres que me recuerden. Nada, si lo tienes ahí delante. Tú sigue a tu compañero de delante y ya está. Venga, continúas avanzando, que solo hay que avanzar 300 metros más. Y haremos un pequeño alto. Si veis que os vais a cansar o lo que sea, volvemos como antes. Lo cantáis y seguimos andando nuevamente. Aliados en la colina de 150. Delta. Copiado. Interrogo, ¿hacemos salto en estas rocas o seguimos? Negativo, sigue avanzando. Qué bonita la roca de litio. Qué chulas. Desde yo me cansaré más o menos en breve, ¿eh? Yo también. En nada pasaremos CZ, ¿vale? Copy. Pasar a la C, venga. Bueno, espera, Derces, para en esa colina. Haz el alto ahí. Recibido. No había visto estas rocas con los árboles. Si te referías a estas o las pequeñas de atrás. No, me refería a estas. Vale, colocaros en perímetro cubriendo. Hostia, cada vez que le... la colina un poco más arriba. Dejar este spot azul para cuando llegue. Azul, ¿dónde quieres? Seguimos avanzando hacia arriba. A la roca donde estamos todos, aquí arriba. Ya estamos allí. Cada vez que enciendo el láser me tira un pedazo de código más guapo. Desplegaros bien por los árboles.
tú, hostia. ¿Se ha vuelto a conectar? Afirmativo, eso me ha dicho por Team, por Steam. Está con nosotros. Copy, copy. Avanzando, dirección 40. Copy. Misma rojo, formación que antes. En formación, listos para avanzar. Rojo derecha, azul izquierda, encuña ambos equipos. Azul en marcha. Colgados en posición y comenzamos. Azul irá dando hasta que os alcance rojo. Y el Sander de más atrás de vuestro. Rojo, a vuestra altura podéis comenzar paso ligero. Azul, paso ligero. Caminando hasta que los que están en el flanco derecho se reincorporen. No aguanta, al cruzar las piedras nos veremos. Paso ligero. Pasando por dentro de unas casas, parecen despejadas. Copiado, echarle un vistazo sin más. No os paréis mucho en ellos. ¿Este eres tú o no? Sí, vale. Digo, a ver si me he ido para azul sin querer. Javi, más para la derecha. Ábrete.
flanco izquierdo, abriros más hacia mi lado. ¿Soy yo el único que, como a las 2 de nuestra noche, ve una cosa negra como un fallo de texturas? No, a mí también me ha pasado antes. Ahora ya no, pero antes me ha pasado. Yo no lo veo. Vale, vale. Yo sí lo estoy viendo aquí en la colina. Yo voy un poco reventado, ¿cómo vais vosotros? También un poquito cansado. Ir andando, recuperad un poco ahora antes de acercarnos más a la zona enemiga. Aprovechar rojo para rehacer formación los del flanco izquierdo. Flanco izquierdo. Vamos. Atención, contactos a unos 400 metros adelante nuestro, en la ciudad en la que nos dirigimos, que va a ser nuestro punto de observación, lado oeste del río. Tenemos infantería en esa zona. Avanzad con cuidado. Seguid andando. User disconnected from your channel. Cuando tomes el repecho ese DERCES, haz un alto. Copiado. Al repecho este y os expandís en una línea. Estoy descansado ya, yo sí, hace rato. Pasará a paso ligero y llegar al repecho y cómo nos vamos a tumbar. ¿Ves algo desde ahí, Derces? Un momento. A ver, curioso bug que tengo, solo si hago... No os asoméis mucho, tomad buenas coberturas. Avanza hasta el árbol este que tengo delante. Estamos pegados a otra unidad, ¿eh? Lo de los objetos, Melo. Control cedilla catalana. Sí que sí. ¿Catalana? Hola, si viene alguna, avísame por el streaming, ¿vale? User que me ponga a ver el móvil. User in your channel, timed out. Azul, rojo, nos desplazamos dirección este, sureste, a la pequeña colina que hay allí y vamos a entrar a la ciudad del sur. ¿Copiado? Pues en movimiento. ¿Este sureste?
Sí, nativo, al sureste. Sureste, recibís. Vamos hacia el sureste, rumbo 130. Vamos a coger altura en la colina de allí. Vamos a entrar a la ciudad esta desde el sur. Venga, vamos. Recibir. Copiado. Rojo en dirección 130. Cuña. Entonces, ¿habéis estado observando? ¿Habéis conseguido localizar algún enemigo? No. El rojo se queda azul, ¿no? Rojo. Rojo negativo, no hemos visto ningún contacto. Copy. Escuchando tiros. Nerces, no subas mucho a la colina, vale. Juzga tú donde puedas ver un poco la ciudad desde aquí, que vas el primero. Cuando creas que estás bien, di dónde te paras y nos ponemos a tu alrededor. Copiado. Rojo, ¿cómo veis esta posición? Yo creo que un poquito más para ver los complejos, ¿no? Exacto. Comienza a avanzar un poco hacia el este. Este puro. Rojo, cambiamos dirección, este puro. Afirmativo. Disparo por la retaguardia. Pues mira, ya se han matado entre ellos. Eso es Alfa que está combatiendo, no os preocupéis. Vosotros coger posiciones aquí. Hacemos un alto y creamos línea. Hacemos un alto. Ok. Nada, ese que han abatido era enemigo. Vale, Malvi, te hago un informe. Venga, montad una línea aquí, cubrid todo lo que podáis de la ciudad, tenéis fuego libre sobre lo que veáis, que sea enemigo. Eso sí, confirmad antes, no quiero que disparéis aliados que también están entrando desde el lado oeste. Malvi, te informo, desde aquí los complejos no se ven muy bien lo que hay dentro. Ok. Dame un segundo, echamos un vistazo y si no entramos. Azul. Perdón, que se me ha bloqueado. Está azul. Comenzar a avanzar rumbo norte. Despejar los primeros complejos que tenemos en la parte este-sur. Os marco. Rojo, vais a hacer lo propio. Están marcados. Azul es zona izquierda, rojo zona derecha. Javizón, ¿dónde estás? Vamos para abajo y saltamos, porque desde aquí no se ve nada. A la derecha de aquí. Vale, ya te veo, no te veía. No veo la marca. ¿Lo veis marco en el mapa, no? Yo... Negativo. Rojo copia, yo sí que lo veo. Vale, ahora sí, ahora. Uy. Lo has quitado. No. Lo veo, perfecto. Pero venga, moveros. Dirección 210, ¿no? Deces, te estamos viendo. ¡Ah! Venga, nos movemos. A esos. Se me había bugueado. No tenemos nada en esta parte de la ciudad, ni un solo contacto. Grabado, voy a parar un segundo.
para entrar en el complejo. Entra el trinomio de Valky, Morris y Javicenblad, porque yo mantendremos fuera. Somos un binomio. No, no, Javicen irá con vosotros, al ser 5, Black Wolf y yo nos mantendremos. Copy, copy. Ah, vale, es que como en el lado derecho solo veo a Javicen, digo, 6 debería estar a mi derecha también, pero bueno. Venga, Morris. Vale. Entramos directamente por la casa. Abre, abre. Es despejado. Copy. Vale, Morris, prepárate, ¿eh? Hostia, las puertas de aquí se abrían con control, vale. Control barras. Sí. Vale, abro, ¿eh? 3, 2, 1. Entrando, ¿eh? Vale, izquierda, derecha, limpio. Ir marcando edificios que despejáis. Tenéis también botes de spray. Vale. Voy a abrir, ¿eh? 3, 2, 1. Entrando, vale. Planta superior. Subiendo. Abro y entras, Morris. Oye. Mierda, granada, 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 granada. ¿Dónde? Fuera, fuera, que la tiro yo. Vale. Vale, edificio limpio, edificio limpio. Bajando. Otra puerta debajo, Cantan los lagazos del arma, me voy a morir. Vale, a ver, marcamos con. Marco con la mierda de esta roja. Ábreme esa puerta. Hostia, tú, qué mal se ve la mierdecita esta roja. Bueno. Azul, vamos a necesitar médico. Cago en mi puta vida. Que Black Wolf es el médico. Vale, ese está limpio. Recibido. A ver dónde estáis. Ah, te veo, vale, vale. Saltamos hacia allí, ¿eh? Sí, soy médico, pero que me ha dado a mí. Vale. Cubrimos dirección 70. ¿Está todo el complejo limpio, Valky? ¡Puta, todo! Afirmativo, Eces. Bueno, el edificio, hay un complejo detrás. Vale, nada, nada. Rojo, Seguir y limpiarlo del todo y marcarlo en el mapa cuando esté. Rojo barra rojo, vamos. Avisa de Morris, venga, binomio con él. Hostia, tú, esta forma de abrirse las puertas. A ver si tiene puerta trasera, ¿vale? Vale, negativo, tenemos que dar toda la vuelta para entrar por el complejo, venid conmigo. Joder, la entrada, tío. ¿Morris sigue necesitando médico? Sí, Black Wolf necesita que Hostia, tú, mi personaje está a gilipollas perdido. Venga, va. Vamos a entrar por la puerta trasera. ¿Contactos al frente? Malvi, ¿hay contactos en 335? Pueden ser aliados. Vale, son CISA. Otro. Levanta, ¿eh? Vale, cayó. Mantenemos, ¿eh? Parecía una patrulla de dos solo. Escucho más disparos. Pueden haber más. Vale, mantenemos 30 segundos. Sí. Si no, avanzamos, ¿eh? Hasta el complejo. Vale, Mavi, ¿dónde está el herido? Probablemente en dirección 30 y más. Vale, parece limpio. Seguimos avanzando, ¿eh? Venga, vamos a entrar. Entramos. Vale, son una casa, está limpio. Tenemos que ver cómo entrar. Vale, salimos. Que alguien marque con spray rojo. ¿Sabéis marcar con spray rojo, no? Vale, igual, marco yo. ¿Lo marco? Nada, da igual. Venga, seguimos. Vale, joder, la puerta. Hemos dado la vuelta teniendo la puerta aquí. Vale, voy a abrir, ¿eh? Preparaos uno a cada lado para entrar. Cago en todo. No te levantes, ¿eh? Vale. ¿Estáis preparados? Voy a abrir, ¿eh? Sí. 3, 2, 1. Entramos. Vale, vale, sí. Volver a vuestra zona. Limpiarse. Vamos para. Vale, dices, complejo limpio. Nada, márcalo, solo con complejo limpio le preguntaremos a Marvin si nos podemos avanzar al próximo.
iremos al noreste. Vamos a limpiar ese. Oro va con vosotros. Copia. Copiado, vale. Venga, noroeste, nos movemos. Morri, ¿tú eres 6? Yo soy 3. Ah, vale, vale. Sí, pero estamos recibido. Estamos en el... No, no, si no tenemos 6. Estamos despejando las últimas. Vale, vale. Es que el tema trinomio me ha desconcertado. Yo los trinomios no puedo. En 5 minutos estaremos listos para cruzar el río. Vale. Pues nada, lo mismo. Venga. Entrarme, ¿eh? Entramos. ¿Este es el complejo este de aquí? De ahí detrás. Y cubriéndome derecha, ¿eh? Pau, tú con. Pau, ven conmigo. Vale, izquierda limpio. Entramos. Malvin, vale. Tú vas a ese complejo. Vamos a despejar el edificio, sí, de la derecha. Venga, Morri, tú primero, agáchate. Javi, tú encima, o sea, detrás suya de pie. Venga. Voy a entrar por otra puerta, despejar la parte de arriba. Hostia. Vale, este edificio está limpio, lo marco con la X. ¿Cómo está el edificio limpio? Alfa reporta contactos, vale, en el salimos. Río seco este que tenemos delante. Hostia, no se ha marcado. ¿Te lo marco yo? Espérate. Está aquí. ¿Dónde coño se están marcando? A ver, en este lado. Hostia puta. Y despejando otro edificio, anda. Posiblemente con granadera. Ahí despejando los otros dos. Hostia, hostia. Desde, se escucha vehículo. Afirmativo, es el vehículo que ha reportado Balbi. Atentos, esconder cabeza. Nos acaba de pasar el vehículo por enfrente, Balbi, no nos ha detectado. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia Alfa? ¿Hacia la izquierda? Parece que le acaban de tirar un pepo. Dirección oeste, iba. A ver si se están encargando de ellos de él. Por cierto, es decir, el complejo está limpio. Agruparos con rojo. Recibido, queda muy poco. Ah, ¿no habéis limpiado esto todavía? Ah, venga, terminad de limpiar. Limpio, complejo. Las dos casitas de ahí delante también la habéis mirado. User disconnected from your channel. Limpio. Si no las habéis mirado, echarles un vistazo rápido. ¿Te refieres a las que están fuera del complejo? Sí, las dos que están fuera del complejo, en copy. Dirección norte. Puerta libre, venga, puerta libre, puerta libre, tenemos que salir. Black Wolf, Deces, fuera, por favor. Ven aquí. No, no, no. Ah, rojo, vamos a despejar la casa que tenemos delante. Espera, ¿esto es en serio? Estás dentro del edificio. Ya lo sé, ya me he dado cuenta. ¿Qué va a pasar? User disconnected, vale, from your channel. Empezamos por el edificio grande. Vale, rojo. Oro se va a reocupar con vosotros. Hostia, tú. Copiado, oro. Están todas entrando. Las casas limpiadas aquí. Copia, nos reagrupamos con vosotros y avanzamos a la cota que tenéis justo delante. Entramos. Azul, también está limpio todo esto. Nos reagrupamos. Copiado. Rojo, moveros hacia el noreste. Cúbreme las escaleras, voy a abrir aquí. Coño, la puerta, ¿no se abre o qué? A las rocas esas grandes tenemos que montar fuego. Ahí un punto de fuego, ¿vale? Médico abatido, hemos recibido. Cota 151. No se abre, bueno, da igual, está limpio. Te paso. Tenemos contacto limpio cerca de la cota que os he dicho. A ver si puedo. Nada, no se pueden abrir estas puertas, que les follen.
Venga, vamos a limpiar el otro. Venga, la marco con una X. Venga, a limpiarlo. Morris. Cuidado. Morris está caído, Valky. ¿Dónde? Vale, tenemos contacto al frente, es en 3.59. Muy cercanos. Apoya el arma si quieres, aquí puedes apoyarla. Morris y Dexter caídos. Copy. Malvi, tenemos a Dexter caído. Están los médicos recuperándolos. Levantando, levantando a Dexter. Con las putas gafitas de mierda. ¿Ves algo, Javi? User disconnected from your channel. Al frente, enemigo. Vamos a la izquierda de rojo. Afirmativo. Intenta disparar siempre que veas a un enemigo, aunque se meta por el humo. Intenta meterlo en la ráfaga. Intenta disparar en ráfagas. Levantando de este. Que tienes una ametralladora. Dice, es imposible escucharte, espera, termina de hablar Malvi, dime. Sí. Si puedes referir el fuego en 151, bien. No, repite por favor. ¿Veis algo desde donde estáis? Negativo, ahora no, hemos abatido un par de contactos, ahora está limpio. Mantener ahí. De acuerdo, informo de que falta limpiar la casa que tenemos a nuestra izquierda. Sí, estará limpia lo más seguro, ¿no? Supongo, pero bueno, está pasando azul delante nuestro ahora mismo. Me la voy a jugar y le voy a dar como limpia, ¿vale? De acuerdo. Vale, me dicen que esta mierda que luego se quita. ¿Estáis avanzando ya hacia la piedra que os he dicho, de 151? A la derecha. Aquí azul, esta piedra no está aquí. Recibiendo fuego desde 86, por la posición de azul. Tenemos a Morris caído, estamos levantándolo. Cuidado, canario, no disparen detrás de la piedra esta, es muy cerca, Tenemos contactos en el puto río seco este. Aproximándose. Valky, ir bajando abajo de la casa, si estoy en la casa, y ir colocándose en las piedras y saltaremos hacia vosotros en un minuto. Estamos justamente en el muro de ruido que hay enfrente de la casa. Copiado, nosotros avanzamos hacia vosotros. Copy. Vamos a reagruparnos con ellos. Lo que pasa a veces es que ahí está azul, entonces hay mucha gente. Estoy a vuestra derecha. El ametrallador que se coloque en la abertura de aquí. Tienes tíos, pero para aburrir, ¿eh? Hostias, ¿no somos demasiado en la misma piedra? Valky y el resto, venid conmigo. Azul, estamos debajo vuestra, ¿eh? Estoy levantando a... Oye, Dexter, que necesito un médico, ¿eh? Vale, vale, ahora te vas con el médico de azul. Vale, ¿qué quedo yo aquí, Dexter? Sí, vale. Colocándose aquí, Valky que se coloque aquí y Morris tú aquí abajo, ¿vale? Nada, déjame esta posición, Morris. Sí, Morris tú abajo, ¿vale?
Hostia, tú, ahora veo los puntitos negros esos. ¿Quién necesita ayuda? El médico de rojo necesita un médico. Arrástralo para atrás. Vale, puedo subir aquí. ¿Cuál es tu posición? Hola, ¿podéis informar de contactos? Que solo escucho disparos. Contactos en 44, al fondo. A ver, ¿dónde tienes caído a Dirces? Si Dirces está en pie. No os asomáis mucho, le acaban de volver a dar a Dirces. Necesito médico. En camino. Azul, reporte de estado, ¿estáis todos bien? Sí, creo que ya estamos curados todos nosotros. Tenemos enemigos delante, unos 300 metros, 200 y pico, 300 metros, ¿qué? Justo a 48 grados. Qué rajada, no, no, no. Perfecto. Morris, ¿bien? Bien. Valky, ¿bien? Valky, ¿bien? Vale, tenemos a Valky caído. Blackwolf, ¿estás curándome? Estoy curándome, yo. A ver, médico listo de este. Tres alfa. Tenemos el 50 de rojo, no nos enteremos de quién nos está. Recibido, pues Charlie, si puedes echarnos una mano, porque nos aquí, a mí. Bajo fuego y vas a difícil sacarles. Tenemos a todo alfa caído a nuestra izquierda, así que estar atentos. Va a haber que ir a por ellos. Copiado, rojo tiene bajas. ¿Cuántos kits tienes? Espérame, Javi, me cago en todo. ¿Qué? O los que estáis allá afuera, ¿qué cojones hacéis en una piedra de la de que os pueden disparar de todos lados y no podéis retroceder? Es que joder. Ups. Nada, no me metas en. Ahora que hay que seguir ahí afuera a sacaros. Y a rifarnos una bala, me cago en la hostia. Perfecto. Atentos que os voy a traer gente. Vale, quédate aquí, Blackwolf, que tengo mal, ¿sí, vale? Hostias, macho, que si veis vosotros también os ven mal. Joder, primera puta norma. ¿Azul? ¿Cómo estáis vosotros cinco? Vamos, los dos de delante que estamos delante estamos heridos. Uno ha caído, uno está desmayado y yo voy a tirar humo aquí delante e intentaré cogerlo para ir para ti. Es que no sé por qué os arriesgáis tanto en bajar. Estoy recogiendo a Valkyria, tal vez me juego que me dé una bala. Ay. Vale, llevo yo a Valky. Cuidado, estamos con uno de estos. Si puedes curarlo tú. Le aplico tornillo. Vale. Tiene solo algo en la cabeza. Le vale, un tiro en la cabeza. Ha perdido mucha sangre. Valky, prioridad, ¿vale? Vamos. No, si es que Javicen también ha perdido mucha sangre. No os arriesguéis. No os arriesguéis una mierda. Porque si no, estamos muertos todos. Cierrame las heridas, canario, cuando puedas. A ver, está lista. Vale. Canario, te necesito aquí primero. Prioridad, Valky. Vale, vamos, comienza. Canario, ven aquí. Te necesito con Valkyria. Vale, levantando a Javicen. Levanta Valkyria, Canario. Vale, Valky, estoy aquí contigo. A ver, estoy con la cabeza. Pero Valky no tiene la cabeza vendada. ¿Cómo lo ves? Javicen en pie. Tenemos aquí una pequeña molinita. Oye, la próxima va a llevar a los heridos más atrás, que aquí no van a dar. Se lo meto yo, Canario, lo meto yo. Vale, venga. Cuidado, están dando aquí. Vale, Valky levantado. 3, 2, 1, Valky en pie. Gracias. Vale, cubrirme un poquito, que voy a por algo de comer, ¿vale? Que tengo hambre.
Esto de estar muerto da hambre. Venga, toma. Alfa, aquí, Bravo. Voy a tirar varios heridos hacia el complejo que ¿vale? tenéis al oeste, a 100 metros. Copio. Venga, otro más. Vale, azul, me agrupo. Vale, Pau, pillo torniquete en pierna izquierda. Pónselo tú en la derecha. Vale, Javizan, zúmate ahí si quieres. No, aquí. Zúmate aquí. Y Morris, tú te mantienes agachado, ¿vale? Detrás de Javizan. Torniquete listo. Detrás de Javizan agachado. Nuestro objetivo ahora es cubrir la piedrecita de los cojones. Vale, de acuerdo, recibido, está por aquí. Hay alguien al otro lado de la roca, a rumbo 70. Está justamente al otro lado. Malvi, tenemos justamente a los tíos debajo de la roca al otro lado. Sí, ¿eh? Sí, toma gran roca. Vale, me da. User disconnected from your channel. Vale, levantando aquel NASA. Vale, se me están yendo los kits como si fueran balas, tío. Vale, que el NASA arriba. Vale, gracias, tío. Simplemente aplica kits a partir de ahora solo a aquellos que... Que estén caídos. Que estén caídos, exacto. Que no le apliques kit a uno que está vivo, les cierra las heridas si y ya no está. Lo he hecho, si es que no lo he hecho a nadie, pero es que ya se me han ido 4 kits. Pues sí. Vale, ciérrame a mí las heridas cuando puedas. Ya estás listo. Vale, a ver, no os expongáis mucho porque va a haber que ir a rescatar a Alfa y están jodidísimos. Azul, ¿estáis todos en pie? Tenemos dos bajas, las traemos y las curáis, esperad un momentito. Controlamos la parte izquierda de la roca. Frito. ¿Están? ¿Y el resto Morris y Javizen? Están todos... Rojo todo en pie. Pues jodido, porque no podemos salir de nuestra posición. León está muerto. Cógele cosas. ¿Veis algo por aquí? Nada, los árboles me tapan la... Lanzo granadas delante de la roca. Ya, mejor, pero es que es muy arriesgado ahora mismo. Espera, que estoy vendando cabeza. La colina de 100 sería ideal. Una más. Sí. Han dado desde. Otro más. Estoy bien, dejar de disparar, estoy bien. Vale. Hay contactos por ahí, ¿lo ves? Por eso no nos podemos mover. Por eso no nos podemos mover, hay contactos. ¿Qué necesitas médico? Sí. A ver, joder, cúrate un poco tú también. Ponte torniquete en el brazo. Vale, gentucilla, vale, ya estoy. Todos en pie, no os arriesguéis, porque vamos a retroceder, ¿vale? Ah, ya estoy. Hostia. Azul, estamos en pie. Descens, cuando estés recuperado. Recibido. Sí, yo copiado. Torniquete en el brazo derecho. Vale. Vendándome la cabeza. El tonto el bike ha vuelto ya. Ya estás. Gracias por el insulto, pero sí. ¿Te puedes poner sangre? Sí, te puedo poner sangre. Vale, a ver, cuando dé la orden vamos a retroceder a las casas que hemos venido, ¿vale? Me quito el torniquete ya. Vamos a tirar otra vez hacia el pueblo, rumbo 240. Poner sangre. Luego nos vamos a mover por dentro del pueblo a intentar sacar a los que podemos de Alfa, que seguramente estarán en la mitad ya muertos. ¿No tienes sangre? Tengo salinos. Vale, ponme. Además, están muy cerca, nos están bordeando por la izquierda. Sí, lo sé, por eso me quiero pirar de aquí. Oye, el puto Cisad como que tiene muy buena puntería, ¿no? Pues cuando digas. Vale. Dices, venga, ¿estás ya o no? Ya estoy. Venga, para atrás, a las casas. Vamos, venga, vamos. Rojo, para atrás, de vuelta a las rajas. A las casas. ¿A la raja? Estamos despejando. User left your channel. Venga, a las casas. Vamos. Alfa perdía. Ya, es lo que hay. User no sé left your channel. Todos, si eran un huevo. A ver, azul, vamos aquí arriba. A ver si te participa. Vale, cubrimos. User left your channel. User left your channel. Estáis cuatro tíos apelotonados en una esquina, eh.
Yo estoy buscando una ventanita. Pero... yo no sé quién construye estos putos edificios con ventanas de mierda. Ah, mira, aquí tengo una. El del micro. User left your dime. Channel. Dime. Vaya. Vaya, recibido. Dirección 250, en Cuña, venga. No, DC, dirección para allá. Lo ha dicho Malvi. Hostia, tú las texturas que faltan por cargar. Con nosotros, vamos. Seguimos hacia el interior del pueblo, ¿nos tenéis en visual? Azul. Sí, salimos del edificio. Os vemos, os vemos. Vendos al flanco derecho, Es la colina esa donde están los de Alfa. Vale, parece que está esto medio despejado. Cambio de planes. Gira a la derecha y vamos directos a la colina. Desde aquí. Copiado. Adelante. Derecha. ¿Dirección? Derecha, hacia norte, 330. Copiado. Venga, nos quedamos a vuestra 330. Derecha. Cuña. Bien separaditos. Ir bien abiertos porque por aquí nos puede salir uno en todo el morro. Afirmativo. Con el arma ya preparado, Ed. Porque si no. Entonces vamos a tener que estar descansando cada 10 segundos, ¿por qué? No, tú baja el arma, es una manera. Bajar el arma. Ah, vale, vale, vale. Que como he dicho, el arma preparada, digo. No, no, porque si no vamos a estar muertos. Bueno, pues voy a recargar por si acaso. Por la derecha. No os expongáis al lado derecho mientras os acercáis a la colina. Rumbo 5. Usad la lógica, por Dios. No los vemos de aquí. No, lo que habéis oído a Malvin, no os metáis detrás de la colina, siempre debajo. Entonces rojo barra rojo no nos podemos abrir, pero bueno, da igual. Hay que ir de alfa por aquí. La cuestión es no esto. Malvin, ¿hacemos alto o seguimos? Esta es la colina donde tienen que estar ellos, en Alfa 2, así que... A ver, Malvin, si te lo escucho para Canarias. Aquí, adelante. Vale, Papa ha caído. Vamos a ver. ¿Está vivo? Están los dos muertos, pero debe estar el resto por aquí cerca. Sí, creo que han muerto todos. Si está muerto, déjalo muerto. ¿No hay ningún superviviente? Blackwood, ponte a buscar a supervivientes tú. Jamicen, tú eres el ametrallador, te colocas en una buena posición y nos cubres. El resto, línea. Hostia, tú no me cargas las texturas de delante. No, no, no. Estoy en esta roca, sí, asomarte al otro lado de la colina. Siete cadáveres todos. De este lado de la colina no veo a nadie. No, 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 no vengas, no vengas, que estás muerto si vienes. Rumbo 70. Reportar todos los contactos por el global, ¿vale? En el 37. Va. ¿De dónde ha caído? Se nota que ha caído. Malvin caído. Vale, no hace falta que todo el mundo se encargue de Malvin. Rojo, Black Wolf, cógelo y cúralo. Vale, Malvin. No os quedéis todos mirando Malvin, a Malvin. ¿Visita la cucha? Malvin, ¿qué ha ido? ¿Pero puedo cubrirle sin asomarme? A ver, este que llevaba, que le voy a quitar las cosas. Sí, coge munición, que nos faltan. No te sé la ironía. Este era médico, Vale, pilla los kits. Jimmy era el médico.
Sí, estoy comiendo, ¿vale? Tengo hambre, hostia. La guerra de hambre. ¿Paz y canario? Azul, ¿me copiáis? Adelante. ¿Estáis todos arriba? Sí, me falta un hombre, lo está... Copiado. Ahí. Qué rico. Mal bien, pie. Escucha, gente, no me hacen promoción, ¿vale? Pero los... Y mi el médico, cúrpele mierda. Muchos de ellos, porque hay una piedra que no tiene texturas y atraviesan... A ver, rojo, me recibe. Yo que no me... Adelante, azul, Malvi ya está en pie. Que no me pagan ni nada, pero que compréis los cereales estos del Mercadona, que son como cuadraditos con chocolate por fuera y por dentro llevan leche, ¿vale? Comprad esa mierda porque, ¿verdad? ¿Estáis buscando? Me lo vais a puto agradecer. Hemos salido corriendo, como he podido allí, vuestro día, me lo vais a estar agradeciendo. Anda, papá. Hay unas putas texturas que me están poniendo nervioso que no cargan los putos cuadraditos negros. Contactos por nuestra derecha, este, por donde estaba azul. User left your channel. Bueno, me voy a ir al suelo, todavía no se pasan las texturas. Lo estamos esperando, pero no se asoman, de ahí ha quedado nuestro hombre. A ver, un momento. Azul, si estáis comprometidos, retroceded hacia el oeste, hacia nosotros. ¿Habéis copiado? Hay uno vivo de alfa, intentaremos salir de aquí. Hay uno vivo de alfa, lo traigo para atrás. Contacto más parecido por la izquierda. Pues a ver si lo rescatáis aunque sea. No, uno vivo de alfa, trayéndolo para atrás. Cuidado que nos intentan flanquear, más parecido con tanto, ¿eh? Sigue, mandado, sigue, cúbreme, venga. Venga, para atrás, venga, no os agolpéis, que os puedo meter un granazo. Yo no digo nada, pero estoy solo en el flanco izquierdo, ¿si alguien quiere cubrir por aquí? No, estoy yo también. Cuidado. No te expongas, Valky, baja más para abajo. Papi. Bajad hasta aquí, hasta las casas, por Dios. Humo y lo seguís para atrás. ¡Valky, en tu posición! Sin visual, sin visual. Uno frito. Vale, veo el cadáver. Retrocedo. Me han dado en la pierna. Hostia, ¿quién es ese? ¿Aquel de aquí delante? ¿De allí delante? Soy yo. Retrocede, pero ya. Pau, ¿por ahí hay contactos? Hostia puta, lo tenías delante, ¿eh? Barty, cuidado que por allí. Vale, tío. Ya, Morris, retrocede más. Vamos a mantener por aquí. Espérate, yo puedo crear barricada. Vamos a hacer barricadas aquí. Yo también puedo, ¿eh? Voy a hacer una barricada. O sea, una trinchera de esta de mierda. Me voy. Vamos, bajar aquí a las... Ya, bajad. Wow, supresión. Vacío un cargador por allí. Disconnected from your channel. Bajad a las casas, vamos. No hagáis trincheras, bajad a las casas porque aquí estamos jodidísimos. Rojo, recuperad a las casas. Te recibo, azul. Estamos en vuestra retaguardia, pero no podemos ir a rescatar a ese. Hemos batido a uno, pero los vemos muy poco a poco. No sabéis. Vale. Paz, métete a los edificios, vale. Abandonamos esta colina. Y este puto pueblo, porque aquí nos están dando por culo por todos lados. Médico. Alto el fuego, vamos, retroceder. Enemigo 138. Venga, retrocediendo. Vendo la baba esto y ya está. Venga. Para atrás. ¿Hay alguien dentro de una casa? No lo sé. Vale, venga, Javi, venga, Bau. Estaba yo dentro, ¿eh? Reporte de estado de rojo, uno, bien. Venga, vamos a salir de este punto por donde hemos entrado. Piros, ponte en el 37. Cuatro pies. Cinco pies. Contacto. Cuidado, están detrás. Venga, a ver. Seguir moviéndose hacia aquí, vamos. Rojo. ¿Da del muro? Venga, rojo, seguimos avanzando hacia atrás. Venga. User left your channel. Defes, vete moviéndote con la gente hasta que salgamos del pueblo por donde hemos entrado.
Venga, rojo, azul, venga, venga, ¿podéis venga, volver moveros. Por donde habemos, hemos entrado al pueblo? Seguir caminando, más o menos. Dirección 245, sin mirar atrás, venga, dirección 245. Eso es, mirad hacia el primer punto marcado de azul, ¿vale? Nos regrupamos allí. Sí, sí. Deces, has copiado, ¿no? Hacia el primer punto marcado de azul. Copiado. Delante, a 140 tenemos blancos. Cuidado, objetivos, cuidado. Habéis oído, 240. Es en dirección de allí, cuidado. Recibido. Contactos a 140, en nuestra ruta. Vamos, continuamos. Venga, continuamos, sin parar, sin parar, sin parar. Disparos de retaguardia. Azul, por ahora estáis solos. Si necesitáis ayuda o cualquier cosa, vete contándotelo. Delta Charlie aquí, Bravo. Estamos retrocediendo de la posición de Alfa. Hemos conseguido salvar, creo que a uno solamente. Venga, sigue ir. Seguid recorrando a la posición de Azul. Vamos a retroceder casi fuera del pueblo y intentaremos flanquear hacia el norte. Venga, 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 recular. Copy, Charlie, nos vamos a regresar casi donde estáis vosotros. Dirección 130. Azul, ¿me recibes? Cambio. Tenemos a Papa caído, estamos intentando recuperarlo. Hostia, que voy muerto, ¿eh? Muy muerto. Seguir avanzando. Rumbo 102. Rumbo 125. Atentos que hacia donde nos... Trazadoras en 71, trazadoras en 71. Ametralladores, fuego de supresión. Aliado ha caído, a la derecha. Sí, sí, le he visto caer, pero mira hacia dónde. Y el fuego viene. Vale, estoy en pie, retrocedo yo, no la juegues. Balas, donde veas una trazadora hinchas tú más balas. Porque tengo a un equipo de azul que le puedo dar. Vale, necesito un médico, El resto, seguir a 125. Bau, ¿me puedes curar? Bau, hasta que lleguéis a la... ¿Me puedes curar? Que le han dado aquí que estaba cerca del humo azul en el medio. Yo, era yo, me he movido. Me he despertado. Estamos en ello. Ya me está curando Bau, sigue cubriendo, Black Wolf. Pero yo no soy médico, ¿eh? Ah, ¿no eres médico? Pensaba que sí. Vale, Black Wolf, cúrame tú. Estoy curando aquí. Malvi, la posición de azul creo que donde nos envías está comprometida por enemigos. ¿Tiras cualquier tanda ahí afuera? Sí, que me he levantado y he venido. Hostia, estaba en susurrar, tío, ¿cómo me ibas a escuchar? Vale, ya está. Vale, gracias, me meto morfina y sigo. DC, ¿dónde estás? Que me regrupe con vosotros. Pues ahora mismo creo que está todo rojo esparcido. Mucho por ahí a la derecha. Copy. Black Wolf. Venga, me muevo. Te copio de este screamer. Tiros, aguanta hasta que estemos en el otro lado. O sea, ok. Tira. Vale, Black Wolf, Morris. Javi, sigue. Javi, ¿dónde vas? Seguir, venga. Vale, ya estamos todos. Nada, seguir. Vamos, tiros. Listo. Sigo. Azul, ¿conseguís moveros? Rumbo 50. Azul, ¿me recibís? Cambio. Malvi, la posición que nos has enviado creo que está llena de enemigos. Enemigos rumbo 50. Cuidado, no se pongáis mucho. ¡Hostia! ¿Contactos al frente? ¿Y por qué no disparan a nosotros? ¿Qué cojones hacéis? ¡Que os he dicho que Azul está viniendo! ¿Ya? ¿Y por qué no están disparando a nosotros? Pero es que Morris es de rojo. Ya, pero estaban abriendo fuego contra nosotros. Cubro el resto, mantener, y traemos a Morris. ¿En fin? Madre mía. Voy a salvar rehenes, primero salvarnos nosotros, más bien. Es que, tío. Es mínimo de balas a la derecha, ¿eh? Rumbo 120. Me abro un poco más a la derecha. A 10 metros, 120, un enemigo con vida. Y por cierto, ¿qué hace Morris ahí? Azul, me recibe algún cambio. Vale, a ver, tenemos azul como a 150 metros rumbo 40, ¿vale? Un par de casas más para allá. Vamos a intentar sacarlos, pero primero estabilicemos esta zona. Exacto, por favor, que yo tengo las dos piernas jodidas ya, no me puedo mover. Espera, en cuanto acabe con Morris, me pongo contigo de estos, ¿quieres?
Sí, me pones más sangre, anda. ¿Más sangre aún? Joder. Sí, sí, que si no me voy a morir. ¡Pau! Cubre esa abertura. No se ve nada, tío. Tenemos dos. Se ve nada. Lo sé. Y encima de todo se está metiendo niebla. Puta gafas estas. Vale, contacto a ti. Están rodeándonos por todo el pueblo, Malvi. No sé. Si Charlie ha entrado por aquí y dice que le están dando por culo, están como a 100, 200 metros a nuestro este. Bueno, algo más, están a. Me toca a mí. 300 metros en el punto rojo, ahí están, y les están jodiendo vivos. A ver si no era Morris el que me estaba disparando, pero los disparos venían de ahí. Que torniquete, ¿vale? Ah, mierda, no, lo has puesto tú a propósito, ¿no? Lo he puesto yo. Creía que, es que yo también había puesto uno, no, da igual. Vale, te suturo y... Y sangre. ¿No ves que pone que he perdido? Miros, a partir de ahora te mueves con nosotros, con el equipo oro, con Bau y con Malvi, ¿vale? Hacemos trinomio. Ok. Vale. Pero, vale, vale. Entonces, ¿cuántos tienes ahora? Si quieres, únete al equipo. Con cualquiera de nosotros, con la interacción en la tripa y así nos ves los colores, para que sea más fácil. Vale, y venga, necesito que acabéis rápido para ir a por azul. Listo, Malvi. Vale. Pues a ver, Derces. Desde mi posición... Mira, te va a marcar exactamente donde tengo la última marca suya, ¿vale? No, a mí también me sale. Estás hablando de dónde está el esto, ¿no? Sí, de lo de la PDA, lo ves, ¿no? Pues hay que ir para allá. Vamos a ir por el interior, por donde estamos aquí, lado izquierdo. Lado izquierdo, recibido. Lado izquierdo, recibido. Venga, venga, venga. Nosotros nos movemos al muro de la izquierda. Venga, vamos. Vale, vamos, Bau. Detrás de ellos. Ojos abiertos en todos los lados, ¿eh? A ver, te sobrepaso, Javi. Pasa. Iros, por el momento... Paso. Pasa. Cuidado, contactos enfrente, suenan, ¿eh? Vale. Contactos enfrente, lo más seguro, ¿eh, Martín? Contactos, 91. Contactos en 91, cercanos. 100 metros. Cubridme que muevo más bien. Veo a los abatidos. ¿Lo hemos perdido a Malvi? Dicen que está en pie, que lo sueltes. Soltad a Malvi. Tengo aquel NASA y tengo a Paspas. Tengo aquel NASA y tengo a Paspas, Malvi. Copy. Joder, tengo la pierna tú que sangra esto, o no, el brazo que parece esto, no sé. Esparciros un poco más, ¿vale? Vamos a intentar recuperarles en el complejo que tenemos aquí a la puta espalda, esto que parece una semi mezquita o lo que sea. Necesitan prioridad, tenemos un granero. Joder. Un granero que lo podríamos meter ahí, ¿eh? Si quieres también. Contacto, rumbo 40. El resto es rojo, si podéis agruparos conmigo en el granero de enfrente os marco la posición del mapa. Está cargando. Espera, me veis aquí delante. Me inyecto dos. Venga, aquí. Venid por aquí. Sigue sangrando esto. Hacéis un perímetro alrededor de los heridos. Venga. Dese, ten cuidado, que a 40 grados había un contacto detrás del muro. Vale, ahora parece que ya está. Que tenga cuidado él. Ojo, aquí al otro lado del muro hay un tío. Vale, me voy hacia la derecha, ¿eh? Cuidado que está al otro lado. Terce, ¿los podéis traer aquí atrás? Sí, podemos ir haciendo turnos. Norris, te va a aparecer un tío al frente, ¿eh? Vale. Voy a ir trayendo unos y el resto cubrirme. Contacto al frente, contacto al frente. Vale, abatido. Me ha aparecido un contacto en 53, ¿eh? Cuidado, puede haber más. Recibido, por el momento solo veo Paspas. ¿Quién era el médico? Canario. El médico de ahí era Canario. Recibido, veo que el NASA y a Paspas. Canario no sé dónde está. Voy trayendo a Paspas. Cuidado,
Cuidado que me asomo por la esquina. Alto el fuego. Ya podéis quitar los silenciadores, chabules. ¿DC caído? Ha muerto del todo, DC. ¿Cómo que ha muerto del todo? ¿Sí? ¿Dónde está? No, 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 no. Ha suelto el arma. Malvi. Malvi, ¿me copias? Sí. DC se ha muerto. Muerto, ok. Muerto. Copy el mando de rojo. Copy. Vale, rojo. Nada, ha suelto el arma, no está muerto. Joder. Vale, mantened cubriendo de momento. De acuerdo. Levanto paspas. Vale, Malvi, ¿cuáles eran las últimas órdenes de rojo? Recuperar azul, ¿verdad? Recuperar azul y volver aquí por donde hemos estado todos. Y que esto que parece una especie de mezquita, pues traerlos hacia aquí. De acuerdo. Vale, a ver, ¿habéis encontrado alguno a canarios? Pedir balas a gritos en esta puta niebla. User disconnected from your channel. Vale, tenemos que buscar al médico realmente. Copy. Hemos perdido a Piros. Joder. ¿Habéis encontrado, por cierto, al médico de azul? A ver, Canario está detrás de nosotros, ¿vale? Nos habéis encontrado. Yo estaba Paspa y era delante. Detrás venía aquel NASA y más atrás estaba Canario. Javi, ponte en la abertura esta. O bueno, no, en aquella, en la del final. Mejor allí. Y allí cubren más. Vale. Mantened cubriendo aquí, Yo voy a llevar a aquel NASA hacia atrás. Y ahora voy a buscar a... Aquí rojo. ¿Estáis cerca de lo que me habéis oído con Canario? Negativo, ahora mismo tenemos a Kernasa, más o menos la posición de Canario. Está justo detrás, yo estaba delante de Kernasa. Justo detrás del edificio, ¿te refieres, no? Estábamos en una calle, ¿de acuerdo? Vale, pues detrás de Kernasa, o sea, en dirección contraria a donde vosotros habéis venido. Ahí está, cerca de la esquina, ha caído Canario. Copy. Quédate tú aquí, que vaya Paspas a buscarle. Cúbrete. De acuerdo. Voy a buscarlo, ¿vale? Vale, Paspas. Venga. Hostia, que NASA ha muerto. Joder. NASA ha muerto. Vamos a buscar a Canario. Vale, rojo, aguantad por ahí. Cualquier cosa me lo comunicáis, ¿vale? La hostia. Oye. Paspas irá ahora cerca de vosotros, que va a buscar a Canario. Tampoco tiene equipo médico este. Prestadle el apoyo que podáis. Tiene dos niveles. Cada vez hay más niebla, Sí, sí, hay mucha niebla, pero aguantad como podáis. Nos encontraremos los contactos en la cara, pero es lo que hay. Es posible que tengáis contacto del frente, rojo, en 54, detrás del muro. Si pones torniquetes, siempre los tienes que quitar antes de meter un primero auxilio. No veo nada. Sí, detrás del muro, al fondo, hay contactos, ¿Detrás del muro? Afirmativo, en 56, al fondo, hay mucha niebla, pero se ven. Os están apareciendo contactos rojos por vuestra izquierda, llevad cuidado. Vale, uno ha batido. Están apareciendo por allí, Posiblemente hayan más. Según encontréis a Canario, retrocedéis. Y si no lo encontréis en lo que pase un minuto, retrocedéis, porque estará muerto. Recargo. Esto del CISAS, tío, tiene una puntería acojonante. El CISAS es como... O te dan miras largas como a ellos, o no les matas. Que además llevan, aparte del calibre 6,5, llevan las putas están miras... Están tres cubiendo, ninguno buscando. Y el blindaje que llevan. Sí, llevan un blindaje acojonante. ¿Alguien de nosotros tenía que buscar? Negativo. Está Paspar buscando a Canario, sabe su posición. Paspar, ¿se ha encontrado Canario? Estoy buscando. A ver, Paspas, Canario ha dicho que estaba cerca de la posición de Kernasa, ¿no? Estás hablando por radio. Hostia, ¿verdad? Paspas, has dicho que Kernasa estaba cerca de la posición de Canario, ¿no? Exacto, estaba vale. De Canario. Pues Kernasa estaba en dirección 59, cerca de un complejo. A lo mejor lo puedes encontrar allí. De acuerdo.
están disparando, ¿no? De acuerdo, si quieres te marco la posición. Quieto, quieto, que uno que ha disparado va a aparecer paspas por ahí. ¿Que tenemos enfrente paspas? ¿Allá al fondo? Sí, eso es paspas. Vale. Valky, ten cuidado que me han disparado y me han herido por donde vienes, ¿eh? No, nada, ese que viene es paspas, ¿eh? Llevar cuidado. A ver, a partir de ahora no habréis para adicional, somos muy pocos, adeptos por el 37. Rojo, ya habéis escuchado, fuera adicional. Joder, sí que ha muerto gente, tío. Puta niebla. Así no hay quien cojones luche, tú. El problema es que... No le veo el arma, pero la tiene oculta. A la IA no le afecta la niebla, ¿verdad? No, creo que no. No va a ser. Y espero que no sean decisas de esto de fuerzas especiales que llevan toda la pesca. Sí, el Viper, tío, como sean Viper. No, Viper creo que no he visto a ninguno, porque si eso los hubieses escuchado, no disparan con el 6.5, siempre disparan con el... Y Deces porque... Vale, ha dejado el arma, vale, está muerto. Sí, Deces está muerto. A ver, coger lo que podáis, medicinas, botes de humo, munición... Traigo canario. Hostia, necesitamos eso ya. Pues a canario, tráele rápido. ¡Paspas! Te estás yendo para donde no es. Malvi. ¿Derce lleva una granadera? A ver, te he cogido. No, lo compro. El android este. Hostia, es verdad, el android. Bueno, ahora. Sí, bien hecho. Ahora cuando venga me lo pasas si puedes. Vale, Paspas, ahí ahora abajo. Te lo daré. ¿Dónde? Allí. Es donde está curando este hombre a todos. Tira para allá. La mezquita, ahí está. Pero un segundo, tengo que meter. A medida de desactivar el adicional, porque si no, se me va a olvidar luego. No te he escuchado nada, Paspa, si me estás hablando a mí. Médico, ¿dónde está? Bravo, estamos como a 300 metros a vuestro este, en medio de la puta ciudad, seguimos combatiendo, hemos sufrido múltiples bajas, a los que habíamos recuperado de alfa han caído. ¿Alguien ha visto a Blanco? ¿Qué pasa conmigo? Vale, recibido. Vale. Posiblemente nosotros ahora nos reagrupemos, iremos al sur y luego vayamos a vuestra posición. Marvin, ¿quieres que mande para atrás a mi equipo? ¿Quieres que mande para atrás a Rojo, Malvi? ¿Qué? ¿Quieres que mande para atrás a Rojo? No, de momento mantened donde estáis. Okay. Voy a cubrir nuestra espalda por si acaso. De acuerdo. Marquín, cuando digas retrocedemos, ¿no? Sí, sí, de momento mantened. Bau, ¿estás vivito y coleando? Afirmativo. Oh, acaba de morir canario. Hostia puta. Oh. Tenéis que hacer RCP a la vez que eso, que llevan mucho tiempo. No podía, no me daba la opción. Te tiene que dar la opción. Solo le tienes que mirar al techo. Sí, ya. No. Joder. Estaba boca abajo y no me ha dado la opción. ¿Cuántos quedamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, recuento. Rojo estáis todos en pie menos Delces, ¿verdad? Afirmativo. Vale, luego tenemos a Bau y a Paspas. ¿Correcto? Afirmativo. Copy, pues Bau, ve por aquí que le vas a robar la MG que se ha muerto Piros, que tiene que estar por aquí. Aquí también hay otra MG, ¿eh? Aquí, este hombre también lleva una MG. Te robo una cosa, ahora las únicas vendajes que valen son las elásticas, ¿no? O algo así. No, las elásticas se cierran muy rápido, el resto muy lento. Vale, pues voy a coger todas las elásticas a canario. Sí, son las mejores. Aquí hay cargadores. Morris, Black Wolf. Ya vamos bastante cargados, pero. Pero vamos. Llevo 46 kilos y no hay ningún problema, porque veo que vamos a tirar toda la munición. Solo para salir de aquí. User left your channel. Yo tengo la sensación de que Rojo falta alguien. Era con Morris, Black Wolf. Yo. Te falta Derces y alguien más. ¿No éramos 5 o éramos 4? Morris, Javi, Black Wolf. Ah, Javi, es verdad. Javi, verdad. Sí, están bien. Afirmativo. Sí, sí, no me había acordado. Venga, va, chavales, retrocedemos. Vamos a seguir aquí una puta vez. Dirección. Rojo. En... Para atrás. En
gente que es como está conmigo, venga, vamos, una atrás, ermita o lo que sea. De todo. Hostia, estoy avísame cuando estés sí. Ya en protección. Ya, Norris. Venga, id avanzando, porque estamos cubriendo desde aquí atrás. Venga, vámonos. Barkin, te doy... Te doy todo esto, toma. Espérate. Vale. Black Wolf, ¿dónde estás? Black Wolf. ¿Estaba Black Wolf con vosotros? Black Wolf estaba conmigo dentro del edificio ese. ¿Y por qué no responde? Black Wolf, lo me... Lo tengo enfrente. Copy. Venga, vámonos al sur, vamos al punto rojo y de allí vamos a intentar ayudar a Charlie, que también les han dado duro. Black Wolf, ¿te funciona la radio? ¿Cómo? Sí, me funciona la radio, lo que pasa es que estaba FK un segundo. Ah, vale, vale, vale. Venga, rojo, a conmigo. Ver, vamos a ir hacia la vaguada, ¿vale? Bien. Copy. Va. Venga, rojo, nos abrimos a la derecha. Y ha reventado de todo el peso que llevo, madre mía. Ahora, ahora de sí. Nada, seguimos por esta vaguada y veis esas rocas que hay ahí adelante. Ahí hacemos un alto. Aunque es una puta mierda de sitio, espero que no nos vean. Seguir avanzando, que yo voy reventado. Pasarme, o sea, no os quedéis aquí apelmazados. Mejor que me muera yo y no todos. Madre mía, tú ya misión final. Hay una torre ahí delante, ¿eh? Tú, Black Wolf, te estás sangrando todo el tiempo, ¿no? Vale, rojo. Si Amando te refieres ¿montamos? A mí, adelante. No te muevas, Parky. Vale. Ah, ¿me vas a dejar el Android? ¿Morris? Sí, sí. Si quieres, meterlo en la mochila o lo que veas. Recibido, en los edificios de al lado tampoco habéis encontrado nada. ¿Puedes, Morris? Vale. No. Bueno, ver, pues, déjalo, déjalo en el suelo. Copiado, podéis mantener posición en Mike 3 hasta que Charlie esté medio recuperado. Estamos dirigiendo ahora hacia su posición. ¿Lo macho? Vale, pas, pas. No a sé. Ver, ¿lo llevas puesto? ¿Se te ha intercambiado por tu GPS? Vale, pues mira, sí, coge sí, la mira, mochila. No. Vale. Puedes coger el GPS que te dejo ya en el suelo. Vale, vale, vale. Luego te he cogido unos prismáticos. No. Vale, también, pásamelos. Vale, ¿quieres munición? No, voy bien de munición. Perfecto. ¿Y vale. Vendaje? Vendaje de momento aguanta, vamos bien. De momento llevamos 10 cargadores nosotros. Vale, Malvi, ya tengo Android. Vale, ahora ya veo. Ahora ya veo las unidades, guay. Malvi, ¿hay alguna opción de que el Android se abra a la derecha en vez de a la izquierda? Vale, cojo la metedora. ¿Cuál puedes espera, que te doy otra. Vale. La tengo. La cojo, vale, 29 kilos. Si llevas algo de peso más, hostia. Aquí dentro de la con mochila, el control, derecha o izquierda, se te va hacia un lado o el otro, el arma. Llevas 10 granadas. ¿El qué? ¿Tienes munición de sobra? ¿Tú quieres cambiar yo la posición del arma? No, del Android. Derecha, izquierda. Del Android, que se abra a la derecha el Android. 3, 4, 5 cargadores. Igual arrastrándolo como si fuera la brújula del mapa, pero no sé. No va. Malvi, ¿para poner el Android a la derecha se puede o es automáticamente a la izquierda? No te oigo, ¿qué? ¿Que el Android se abre automáticamente a la izquierda o se puede poner a la derecha? No, a la izquierda. Vale. Vale, a ver. Nos movemos a la posición que teníamos de azul nos vamos a rojo y contactamos con Charlie, ¿vale? Venga, y oh. Os podéis quitar la visión nocturna que por fin ha amanecido y se ha ido la niebla. Se ha ido la niebla, tío. Vayamos por la vaguada, Venga, vamos. Venga, rojo, movimiento, cuña. Ahora sí podemos abrirnos un poco que ya no hay niebla. Seguid avanzando.
¿Me seguís, rojo? Sí. Copy. A ver, tenemos que llegar a la misma cota que hemos estado antes, en la 151, de la que hemos salido un principio para rescatar alfa. Pues ahí está Charlie, así que hay que ir a echarles una mano. Venga, abríos un poco, abríos. User left your channel. Me encanta la marca roja resaltando ahí delante del humo. Aliados en la casa. Aliados dentro de la casa de Charlie. Bien, bien. Venga, entramos y les echamos una mano con lo que necesiten. Me están jodiendo bien. Venga. ¿Necesitáis médico? A echarle una mano a... Pero no podemos... Vale. Nada, aguantamos por aquí fuera, chicos. Vamos a intentar... Blackwall, ven, que tiene el médico, te pueden cerrar heridas. Desplegaos en los alrededores, dicen que norte hay muchos contactos. Norte y este. Morris, déjale esa esquina a Javi. Javi, ponte en la esquina donde estaba Morris. Pon ahí la ametralladora. Morris, intenta cubrir un poco por aquí. No levantes mucho la cabeza. ¿El qué? No. Black Wolf. Dime. Vale, estás dentro, ¿no? Malvi, yo estoy listo. Copy. Malvi. Uf, estoy viendo la IA, chaval. Malvi. Venga, pues mantén ahí. User left your channel. Tenemos también aliados, ¿eh? En el complejo de verde. Lo que pone verde. ¿Qué? Ay, los grititos de Fénix. Malvi. Saltar para rescatar a su equipo verde que está marcado en el mapa. Copy. Darles toda la cobertura que podáis. Venga, Charlie, suerte. Penisera, cae calentilla. Estoy en el piso superior de esta casa. Madre mía. Todo empezó como una noche despejada. Despejado nada, que te cagas. No, no, si al principio había luna, estrellas, una cosa nube, me cago en la puta, en media hora una niebla de cojón. Luego te vienen los del CISAT, que les tienes que vaciar un cargador entero para que se caigan. ¿Ese humo azul? ¿Hay amigos? Puede ser que haya aliados, sí, ¿eh? En el humo azul. Bravo aquí, bravo para Alfa, para Charlie, cambio. Charlie, aquí bravo, ¿me recibís, cambio? Salgo del edificio. Vale, Black Wolf, tú cúbrete. ¿La roca estáis bien? Sí, yo estoy cubierto, no te preocupes. Y cubre retaguardia, ¿vale? Ok. He avanzado el equipo de Firox, que le hemos sacado del punto rojo, está avanzando hacia verde, les hemos estado cubriendo, deberían estar ya con ellos. ¿Algo por aquí, por favor? Nada, nada. Vale. Si necesitas que avancemos en ese punto, dime, de momento estamos en su retaguardia, cubriendo norte, lo que pueda salir de las colinas.
Vaya día. Lo cojono es que de momento no hemos encontrado a nadie vivo. De los rehenes. Cuidado, Morris, no dispares, que ahí están pasando aliados, ¿eh? User disconnected from your channel. Yo me he quitado el silenciador ya, ¿eh? No sé. Me daba pereza llevarlo. Bueno, lo llevo en la mochila, pero no tengo pensamiento de ponérmelo. El taqui bravo, ¿aguantáis posición? Cambio. User disconnected from your channel. Nos movemos, bravo. Hacia el punto verde marcado en el mapa, que son los de... Venga, bravo, en movimiento. Vamos a levantarle rápido y arreando. Y luego hay que ir... ¿Parpar nos está siguiendo? Azul, nos movemos. User left your channel. Voy corriendo de Valky. ¿Te quedas por fuera, Valky? Vamos a ver cómo está el complejo por dentro. De momento entra. Hostia, vaya barricada más guapa se han montado aquí. Vale, entrad en las casas. Seguramente tengáis ventanas para cubrir. Mira, hay un edificio de dos pisos que creo que no hay nadie cubriendo. Mirad a ver si tenéis cobertura. He visto Fénix, gente abatida allí en las rocas. Tiene un montón de peso ya. ¿Qué? He visto gente abatida allí en las rocas. Allí, en esa dirección. Por ahí está Morales. Llevo 30 kilos, lo voy a pillar. Soy médico, pero... Vale. Builders mientras viene. Black Gold, prepárate. Vale, rojo en este edificio. Morris, sube. Morris, aquí tienes cobertura. Cubre este lado, ¿eh? Espérate. No, no salgas, no salgas, no salgas, no salgas. No salgas, para adentro. Esta posición es peligrosa, Morris, no, no suba a salir. Sí, la habitación, un tío. Joder, estoy en la mierda. A ver, aquí hay un herido. ¿Dónde? Black Wolf, entra. Asti está por aquí. Black Wolf, ah, vale, está ya Asti, está ya un médico con él. Estaba inconsciente. ¿Por qué lo has cogido? No, encuentro sitio. Vale, a ver. No te expongas, Black. ¿Está el médico Blackwood? ¿No puedes cerrar la silla? Vale, Javi, están listos. Estás ya en unos segundos. No podía dejarlo ahí tirado. Al fin y al cabo, yo tengo licencia de arte. ¡Órale! ¿Dónde estás? Bajo. ¿Hacéis un hueco, pequeños? Morales, voy a coger la esquina que tengo enfrente, ¿vale? Más que la te creo que voy a pillar. Vamos a coger la esquina que tengo enfrente, Leo. ¿Sí? Morris, si quieres estar cubriendo esa puerta de mientras, sin exponerte mucho. Que tienen 10 y se quejan, me cago en la madre que lo parió. No, 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 en serio, no sé cuánto está, te voy a hacer el cuento. He perdido a 5 tíos. Los que hemos conseguido sacar de Alfa, que solo era uno, piros, nos lo han matado mientras salíamos de allí. Ponte en modo normal, era sortido. No te digo que lo que le ha pasado. Que es que yo he ido a una roca, veo un montón caído. Y yo, ¿dónde lo he disparado? Y de repente me han dado a mí a través de la roca. Una ametralladora. ¿Delta está bien o está bien? Bien, Delta. Pero baja total. Bueno, pero siguen vivos. La última comunicación hace 2 minutos, sí. A ver si lleva algo que me interese este hombre. ¡Hostia! ¡Que ha muerto un líder! Ay. Vale. Se está muerto. No, yo estaba viendo a ver si tenía algo, pero nada, el Android ya lo llevo y tal, o sea que paso. No te queda nadie,
Rojo. Morales, pillo Boberas porque está solo en la. ¿Cómo entramos? Espera, no, no, queda Bull, pero no sé dónde está. Escucha, Goma. Goma. Zeta, ¿tú sigues vivo? Goma, ahí delante he visto antes a Bull. Se ha movido con Zeta, Dios, o algo así. Nos hemos reagrupado con Charlie y con los que quedamos. ¿De qué te estás riendo? Yo de nada. ¿A quién han matado ya? ¿Que quién han matado? ¿O quién ha matado yo? No sé. Tío, ¿de qué hablas, tío, Dani? No engaña. User left your channel. ¿Qué? Aquí el Fed no engaña. A ver, tío, no está mal. Es que se puso a dispararme, ¿sabes? Me disparé y le volé la cabeza sin ver quién era. Es que a mí no me dispara nadie. Hostia, Dusty, visto desde atrás parece que estás haciendo una manola ahí de... Sí. Se te va ahí moviéndote el brazo ahí de espaldas, ¿eh? No sé. No, no lo he usado. Se lo cambio por esto que llevo aquí. ¿A Sani? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo cambias? Sí, te lo cambio, en serio. Venga. Hostia, no, no, espérate, ¿qué pesa eso? Eso pesa un huevo. ¿Cuánto peso llevas? A ver, espera, te digo cuánto pesa. Trae, pero me tendrías que dar tu arma también. Vamos a ver, es que soy el médico. Vale, bueno, pero cámbiame el G36 porque este pesa más, ¿sabes? Si tengo que llevar esa mierda. ¿Cuánto peso llevas ahora? Ahora 31. La madre que te parió, vale, venga, va. ¿Llevas más munición aparte de este? ¿Qué llevas ahora tú? 36. Pero voy a llevar menos porque las gafas de visión nocturna no me interesan. Vale, 35. Gigante. No. En absoluto. ¿Ves? ¿Estás ligero de quién es? Suyo, suyo. O sea, estábamos haciendo el intercambio. Para nada, ¿cuánto peso llevas? ¿Cuánto peso llevas? Dusty, digo que si llevabas algo de munición para el AT pesado. ¿Quién va ligero de peso? No, no, nadie más. Nadie tenía munición de eso. Vale, pues nada. Creo que sí, espera, déjame ver. Dale la tele. Nos agrupamos todos en el patio. De verde, patio verde, todos, agruparse. Patio de verde, para agruparse. Nada. No, no, ¿no tienes por ahí alguien que tenía ver, munición Baki, para la TPS? Dime. ¿Qué tengo? Ya que estás aquí, alerto. ¿Ves la línea que ha hecho Morales en el mapa? No. La negra que sale en el este. Sí. Vamos a coger esa, vamos a salir de sus edificios. Y Delta está en Mike 3, pues jodidos, ahí que están aguantando como pueden. Que no sea blanco, please. Vale. Tenemos que llegar a Mike 3. Y luego será subir a Mike 2 y ya intentar salir. Copy. Copy. Vale, vamos a hacer la trayectoria de la línea, ¿no? Morales, yo tengo Aerasur. Vale, con Paspas y con Bau te quedas. Estamos ahí, ya está. O sea, azul copy. Queda Aerasur. Somos Aerasur, Zeta y Bull. De acuerdo. Vale, rojo, Dani, Fenix y Dani. ¿Qué pasa con Bolt? ¿Ha muerto? Vale, ponte en rojo. Bueno, pues mandarle saludos en la muerte, chavales. User disconnected from your channel. Dusty, ahora conmigo. Claro, es médico. Me duele, es un médico, tío. No te quiero ningún amigo. Javi, intenta cantar los contactos antes de disparar, ¿vale? Por si acaso caes o algo, que sepamos de dónde vienen los tiros. Contacto 68. Vale, a ver, le vamos a salir de esta puta mierda sitio. Nos vamos a ir hacia el este. Adelante. Que vengan los helicópteros. Papi, nos estamos poniendo ya en ruta. Malvi, destirando. Venga. Hay que salir ya, Morales. Vamos bajando, anda, que nos vamos a mover. Tenemos que ir a ayudar a Delta. Vale, equipo, ¿qué hacemos? Ah, te digo, ponte en el canal que estaba. Vale, Malvi, estamos listos ya. Rojo, abre camino. Copy, dirección este. Ponte en el canal de Radio Fénix. Venga, vamos a seguir por aquí. User left your channel. Venga, Rojo, salimos. Vamos, vamos. Abrid una cuña. Dirección este. Captado enemigo, por 68. Copy. Baki, Baki, no vayas por medio del edificio. Sal hacia el sur, sal hacia la campiña y ya está. Y vamos por atrás. Copy. Que desde esas putas rocas siguen viniendo gente y los deltas siguen cayendo y esto no hay manera de pararlo. Madre mía, qué sangría. Me arrojo a la derecha. Ah.
vamos a hacer un cambio. Vale, nada, quedad como estáis. Nada. ¿Quién es el médico aquí? Yo. Métete en medio, anda. Coño, estoy en medio, pero tiene que tener un equipo. No, soy dos ahora. Da igual. Tú pusiste la formación. De munición y eso vais todo bien, ¿no? Habéis cogido de los cadáveres y demás. Si no hemos hecho la formación bien en toda la misión, no pasa nada por hacerlo ahora sí. Rojo, ¿cómo vais de munición? Tengo cargador. Vale. Yo tengo un montón, yo tengo para dar, ¿eh? De tres cargadores de ametralladora. Ok, ok. Entonces vais bien. ¿Tú, Crespas, cuántas balas tienes en la... Bueno, ¿cuántos cargadores llevas de ametralladora? ¿Tres todavía? Me has pasado. Yo también, camino, Bravo aquí, o sea, Charlie aquí, Bravo, ¿me refieres también? Interrogo, ¿habéis comenzado a salir hacia el este ya? Recibido. Marvin, interrogo, llegamos al punto Charlie. Hacer un pequeño alto en esta casa, descansamos y continuamos a fin. Copy. Bueno, ametrallador, ponte en esta posición, en la que estoy yo. Igual hasta cortamos el salto yendo a esos edificios y desde ahí saltan. Ametrallador. Javi, ahí a la esquina. Valky. Dime. Pensando, ese edificio y luego ves los muritos que hay ahí al otro lado. Afirmativo. A ver si con esos nos podemos ir cubriendo la subida. Vale. Pero esos son, mira, si miras el mapa te los voy a marcar, es esto. Sí, vale, vale, los veo. Es que no, pues hacemos esto. Entramos desde aquí, para dar menos vuelta. Copy. Venga, 10 segundos, descansamos y nos vamos. Médico listo. Veo gente en 280, ¿son nuestros? ¿280? No, no son nuestros. ¿280? Sí, 280 son nuestros. 280, retaguardia. Son aliados, vale, vale. Son aliados, sí, que son Charlie, que viene detrás nuestro. Copy. Venga, vamos. Charlie, aquí, Bravo, vamos a cortar un poco la ruta. Venga, Rojo, nos movemos. Dirección 33. Abrid una cuña, bien abiertos. Oro justo detrás de ellos, miremos. Venga, aflojo un poco el paso para que forméis. Vale. Vamos. ¿Qué? Ha abierto una herida, ¿vale? ¿Que se te ha abierto una herida? No lo sé. Lo sé. Pero dilo. No, es que no sabía. ¿Necesitas sangre? Morris. Morris, no te pares ahora, espera a llegar. No, 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 que sigue, que estamos en campo abierto y nos pueden reventar.
Sí. Malvi, permiso para parar ahora en el muro, que se le ha abierto una herida a Morris. No, no te he entendido nada, por la radio. ¿No? Malvi, ¿me copias? ¿Se me oye? Sí, ahora sí, pero se te escucha lagueado. Joder. Malvi, recibes acá en la 30. Vale, paramos un segundo. Malvi, ¿me copias? Sí. Vale, digo que a Morris se le ha abierto una herida, si podemos parar a que le curen un segundo. Sí, sí, parad aquí. Vale, Javi, cubre la esquina. Morris, estás un poco más atento a cómo estás. No sé, me acabo de esperar. Es saber cuánto llevas así. Morris tiene un agujero en la cabeza y dice, no voy a dar cuenta. Vale, ya estás. ¿Lo tiramos? Esperamos órdenes. Malvi, ¿continuamos? Sí. Copy. Vale. Seguimos. Venga, rojo. Vale, detrás mía. Una cosa, ¿llevas la tablet? Pues hazme un favor. Asume el liderazgo de tu grupo, que antes con lo del teleport igual se lo daba a Volkrieg, porque yo veo a Volkrieg y estará muerto. Porque no se mueve. De la misma forma que coges equipo oro rojo, hay una forma... Hay un user in your channel timed out. User entered your channel. Cuidado ahora, que esto es lo más jodido. Aquí abajo hay mucha niebla, ¿eh? Tiene una piedra. Sí, pero bueno, vamos a intentar... continuar. ¿Me ves por donde estoy cruzando ahora, no? Que ha cortado bastante. De momento parece todo limpio. User entered your channel. User in your channel timed out. En las rocas cuando subamos y salgamos de esta mierda, descanso. 30 segundos y continuamos. ¿Mantenemos en las rocas o más adelante? Un poco más arriba. Coge visual de lo que nos puede venir encima. Vale, tenemos un complejo más adelante en el que podríamos descansar. Y no estaríamos ahí tan juntos. Pues adelante. ¿Qué opinas? Movemos. User entered your channel. User in your channel timed out. Vale, rojo, vamos a parar. Descansamos y continuamos. Javi, ahí delante te quiero con la ametralladora cubriendo. Bravo al otro lado del río, sin problemas al cruzar. Estáis más o menos descansados, ¿no? Venga, muy bien. Mal, tío. Por tu lado, Valky. Copy. Rojo, continuamos la marcha. Por la derecha del muro, vamos a cubrirnos con el muro todo lo que podamos. Valky, Valky, no subas tanto. Vete. Tira dirección oeste, de complejo en complejo, que va a ser lo más seguro. Copy. Hombre, si ves que no podemos pasar, sí sube, que no había visto con el terreno. Vale, pues. La idea es llegar cuanto antes a la posición de Delta y sacarles de ahí. Que no sé los que quedarán vivos. Sí, queda. Tan, tan, tan.
por cierto, y no escatiméis munición ni nada, vamos. Si tenéis que reventar un edificio con una T, lo hacéis. User in your channel timed out. Recibido, Bravo comienza a dirigirse a través de las casas hacia la posición de Delta. User entered your channel. Vale, dirección norte, se ve bastante limpio. A ver, en teoría por aquí ha pasado Delta, pero no os fiéis, porque si han encontrado tanta mierda decían que están rodeados. Sigue, sigue, Valky, no pares. Copy. Si puedes, no pares. Venga, continuamos. Por ahí, está muy gordo, papá. Ahí está el fin de semana hecho. Macho, yo ya voy reventado. ¿Qué sol llevas? 40 kilos. User in your channel timed out. Hacemos otra parada. Marvi, ¿quieres que paremos? No, no, sigue, 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 os pillamos. Copy. Manteneros. Manteneros en el flanco izquierdo, no crucéis al derecho porque el Mike Fop está a la izquierda. Copy. Vale. Estamos como a 200 metros a vuestro este, llegando por la carretera. Vale, creo tener en visual una torre de Mike's Fob. ¿Es posible? Dirección 331. ¿Repite, Valky? Nada, que tengo en visual Mike's Fob. Vale, pues tiramos para allá. Tira recto. No, eso no es Mike's Fob. Eso no es. Mike's Fob vale. Queda a tu izquierda. A la de acuerdo, de acuerdo, vale, tengo. Eso será Mike's Fob. Mike Fob es un fob improvisado entre casas y tal. Lo verás porque hay algunas verjas y eso, pero poco más. Vale, copy, sí, me sale en el Android. ¿Se sabe algo de esa posición? ¿Es posible que haya hostiles? Aliados dentro. Copy. Queda alguno de Delta que todavía estará vivo, pero han perdido bastante gente. Aliados entrando. Vamos a buscar la entrada del bicho. Por aquí está. Vale. Bravo, entramos. Hostia. Venga, entramos. Cuidado, Bob, que vas delante, eh. Rojo, ni entráis al complejo, ni entráis. ¿No entramos? No. Copy. Venga, va rojo, vamos para afuera. Vamos a movernos al complejo que hay aquí al norte. Avanza un par de complejos hasta que tengas la carretera en visual. A salir. Y mantén posición. Si quiero cerrar la puerta, es como estaba. Va a huir con ellos. Allá. Vale, Marvi, ¿hacia dónde nos dirigimos? A ver, vamos por allá. En la esquina, 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 esquina. Batido, 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 batido. Hostia, tú, madre mía. En fin, nada, estoy en pie, estoy en pie. Orris, estate más atento. Estoy aquí, estoy aquí. Marvi caído, Marvi caído. Abro la puerta, abro la puerta. Venga, meterlo aquí. Venga, dentro. Venga. Dentro, dentro. Me meto un torniquete rápido para que no sangre. Venga, pero meterlo dentro, curarlo dentro. No vayas a que aparezcan más enemigos. Vamos. Lo voy a coger, lo voy a coger. Una venda. Ya, ya lo está cogiendo. Venga, Morri, mantenemos fuera. Rojo, mantenemos fuera. Menos el médico.
No tan lejos, no tan lejos, sino cubre de aquí, pero por fuera del complejo. Ey. Poniendo vendas. Buah. Ahora me he puesto aquí en la entrada y mientras iban pasando, pimba, pimba. Venga, me pongo una. No, es que han matado. ¿Estáis bajo fuego? Vale. Pap, pap. Ay, Dios mío. Pap, pap. Qué día más triste. Hostia, la música que se escucha. Vale, luego me dedico cuando pueda. Me coses y ya está, ¿eh? Me va a cagar en todo. Me coses. Marvin, ¿está molado la ráfaga que nos ha metido el tío? Perfecto, muy bien. Pobre, ¿eh? La ha tirado como 8 veces. No te exagero, 8 veces la ha tirado, ¿eh? Pistola invencible. Tobomote. Y el de hierro, como el hijo de Ragnar. No, 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 no hace falta que lo pruebes. En fin, nosotros somos 7 y Morales creo que tiene a 10. Vale, aquí no había prisioneros. Pues no sé. Vamos a Mike 2 a ver si están todos ahí o qué pasa. Y en el otro objetivo, cuando hemos llegado, estaban muertos. Y han desaparecido, no se ha dado tiempo a coger ni. Pues a ver si hay en Mike 2 algo y si no, pues mira. Bueno, que me han hecho de los primeros y ahí tiene el. Sí, yo no sé si estaba muerto o que además se descargó. Tengo la duda. No sé, joder. Yo digo nada, pero digo todo. Venga, rojo, en movimiento. Hacia el norte. Copy, dirección Mike 2. 340, sí, Mike 2. Venga, rojo, nos movemos. Dependencia. Independencia. Joder, macho, estáis tontitos con eso, ¿eh? Madre mía. Y para Pla hoy, ¿vale? Y gira hacia el oeste. Vamos a intentar llegar a Mike Fogg por el bloque, por los bloques de casas que quedan hacia su sur suroeste. Copy. Escuchan tiros a la derecha. Es una torre alta, así que intenta no exponerte mucho. Bravo. En vuestra posición podéis mantener un combate. Vamos entre estos complejos, ¿no? Sí. Venga, vamos a coger cobertura con el complejo. Vale, por aquí. Copy, bravo, estamos caminándonos para intentar entrar por los bloques de casas que quedan hacia el sur-suroeste. Hostia, he visto la rama y digo, ¿qué es eso? ¿Un G4? Vale, ¿quieres que vaya subiendo ya? Malvi, échate más a la izquierda porque nos están disparando. Copy. Pas, pas, vamos, seguidme, vamos. Llevo el humo puesto así que os cubre de todo. Venga, vamos. Vale, vamos a esperar. Esperamos a que os regrupéis. Objetivo. Ok.
copy. ¿Seguimos avanzando? Sí, afirmativo. Intenta ir por el interior de las casas. Copy. Venga. Cuidado que esta seguramente no esté despejado. Una posición de las que podamos atizar. Recordad que hay rehenes, así que nada de explosivos. Asegurar los tiros. No, llegan disparos desde el norte. Cuidado, ¿eh? No asoméis la cabeza. Vamos a movernos por aquí entre las casas. Sobre Charlie o sobre Delta, así que continuad. Todo va según el plan. Ellos atraen el fuego y nosotros les damos por culo. Como debe ser. Ese búnker de enfrente no hay una cabeza asomando. Sí. Y creo que son enemigos, ¿eh? Humo por retaguardia. Dale caña. Abatido. Buena. Vamos. Venga, saltamos al siguiente complejo. Salir de este puto pasillo, meteros hacia la izquierda si podéis. Tiro humo, cubríos con el humo. Complejo no tiene otra salida, así que lo bordeamos por la izquierda. Oro, entramos en este complejo. Vamos, dentro, detrás tuya. Vale. Valky, necesito recuperar esta mina, Copy. Venga. Vamos avanzando lentamente. Así recuperamos esta mina. Venga, andando. Pasa la casa que tiene a tu izquierda. Desde aquí. Vale, desde aquí no se puede disparar nada, así que hay que salir. Venga, fuera. Vale, aquí más adelante tenemos otro complejo. A ver si vemos algo. Vale, aquí que ha sido por la parte izquierda del complejo. Afirmativo. Vale, te tengo. Desde aquí tampoco se puede. No hay tiro desde aquí, me olvidé. Cubrimos el lado izquierdo. ¿Necesitáis descansar? ¿Tenéis poca estamina? Yo ya estoy listo. ¿Y los demás? Estoy listo, Vale, a ver. Nos han disparado desde el puto minarete que está al norte y no es Mike 2. Mike 2 es este puto complejo que se están acercando los de Delta. Intenta coger posiciones en ese complejo para cubrirles, Valky. ¿En el que tenemos delante? No, el que tienes aquí, sí. Bueno, el que tienes delante. Venga, pues, dentro del complejo. A ver si podemos hacer algo. No, no hay planta de arriba, creo, no. Si es que de aquí no podemos. A ver, mira los minaretes. Vamos con Delta, entramos al campamento. Copy. Solo los otros iban a necesitar apoyo para limpiar toda esa mierda. Vamos. Al complejo. Yo aviso, no tengo frases, ¿Alguno de vosotros tiene? Sí, yo tengo alguna. Venga, nos movemos con Delta. Mantened un ojo siempre en el búnker de donde se han disparado, ¿vale? Martín me la tiene esa angustada, tío. Con vosotros. Copy. Pues saltar. Delta y Bravo en el interior de Mike 2. Salta, compa, y deja los sitios a Bravo. A los novatos, dilo. Los rayos de sol ahí. Dime qué me quieres, Tete. Estamos todos aquí, Todos en el muro. Todos en el muro, estamos. Joder. Rojo, continúa a nivel de tierra o a la torre. Rojo, tu puta madre, Continuamos. Periodista. Rojo, venid con nosotros
y vais al barracón que hay al sur. Copiado. A ver, que esto es un lío. Abríos. Recibido. Venga, rojo, nos movemos al barracón. Vamos a despejar aquello. A cargar, pues era muy... Venga, rojo, al edificio que os he dicho. Despejar el búnker también que queda a su derecha y la torre. Copy. No subáis, no subáis, oro. Tiraros al suelo. Ahí estamos. Vale, rojo, preparaos. Puede haber enemigos aquí dentro, ¿eh? Vale, tenemos un búnker. Rojo, vamos. Vamos a entrar aquí, que desde aquí tenemos tiro del búnker. Vamos a despejar esto rápido. Venga, buena. Tenemos contactos por aquí, ¿eh? Tenéis cuidado con el fuego, ¿eh? Ya, aquí dentro... Así que con calma. Sí, afirmativo, era el CISAT. Venga, vamos a ir abriendo puertas, ¿eh? Venga, limpia. No tengo flashes yo, ¿eh? Hostia, he abierto la que no es. ¿Quién ha abierto esto? Yo, ¿qué? Espérate, cierro esta. Es que como me salen aquí las dos... Abrir, por favor, no me quiero... Vale, limpio, recargo. Vale, pasa por la... Sal... Venga. Vale, el búnker... Voy a ir abriendo todas, ¿eh? No creo que haya nada por aquí abajo, como mucho están arriba. 118, despejado. Limpio. Va, voy subiendo. Hostia, ¿tú qué tirón? ¿No me habrá petado el juego? Vale, vale. Me estaba petando el puto juego. Vale, abro. ¿Qué se escucha ahí? Ah, el aire acondicionado. Abro. ¿Ves vehículo? Morris, ¿ves vehículo, has dicho? No, Morris, lo que estás escuchando es el aire acondicionado. Contacto aquí arriba, cuidado. Arriba, las escaleras. Chicos, arriba, las escaleras, vale, contacto abatido, ¿eh? Venga. Rehén, tenemos un rehén, Malvi. Recibido, de momento seguir despejando. Venga, lo dejamos aquí, ¿eh? Abro puerta. Vale, buena. Buena. Venga. Seguimos despejando. Cubriéndonos el fondo. Cubre yo el fondo, cubre yo el fondo. Venga, limpio. Limpio. ¿En serio? Limpio. He escuchado un... Sí, he escuchado una voz. Puede estar aquí en el siguiente edificio, ¿eh? No puedo moverme, no puedo. Uf, casi. Vale, tenemos otro rehén, Malvi. Recibido. Informa cuando tengas despejado. Vale, edificio limpio, vamos a bajar a los rehenes. Coged al otro rehén. Juntad los rehenes en la planta baja y esperad. Coged al otro rehén que estaba al fondo. ¿Dónde? ¿En qué habitación? ¿Está aquí? No, en la del fondo, bueno, ya va Javicen. Venga, vamos abajo. Vamos abajo y lo juntamos a los otros rehenes. Vale, Malvi, tenemos a los rehenes en la planta de abajo. Bájalo aquí, Javi. Javi, sígueme. Ven. Ponlo aquí, junto a este. Vale. ¿Quién ha abierto fuego? ¿Cómo lo salto, tío? Ah, ¿cómo lo...? Hostia, que ha disparado tú, ¿no? A ver, deja, morre. Trae, te lo quito yo, te lo quito yo. No te muevas. Vale, ya puedes moverte. Hostia, me cago en Dios. Sí, yo, espérate, tengo las esposas. Que me he equivocado de interacción. No te muevas, mi máquina. A ver. Trae, toma. Hostia. Espérate, que yo también estoy fino. Dame un segundo. Pero mira, creo que así te soluciona el bug. No, no te lo soluciona. Trae, ponlo ahí. Vale, quieto. No, si tiene que salir interacciones, pero es que a lo mejor te da. O si no, en la rueda de ratón también te debería salir, pero. Vale, vale. Venga. Yo me metí allá en la academia, ¿dónde pasó eso? Mira, allí han cogido también Delta más rehenes. Malvin, ¿mantenemos a los rehenes dentro del edificio? Sí. Que como que veo que Delta lo está sacando ahí en medio del campo. Para que les dé un poco el aire, es muy fresco. Sí. Como nos vamos a pasar las órdenes del centro de mando por el forro de los cojones, que es tarde, la LZ va a ser aquí mismo. Copy. Nah, es que irnos hasta Quebec ahora es... Hostia, una casa hostia, no había visto tío. No había visto la LZ. ¿Eh? Son las 8 solo. ¿Por eso?
Las 8 es buena hora para terminar. Son las 8, solo dice el cabrón. Y encima de todo, seguro que en vez de sobrevivir 20, sobrevivimos 5. ¿Quién está disparando? ¿Sois vosotros? No. Yo me voy a meter en un sitio de cobertura. Tenemos este edificio, si queréis. Vale, Rojo, mantenemos por aquí. Cubrid a los rehenes que tenéis ahí dentro. Estos quieren acabar a las 10 de la noche, como hacíamos antiguamente. Nada, nada. Ya viene el helicóptero, ya no hay, no hay palabras que sirvan. Vale, dos de Rojo, a la planta de abajo y cogéis cada uno un rehén. Cuando aterrices sacan a los prisioneros y los lanzáis. No, prisioneros, a los rehenes. Coge a uno de los rehenes. Mantened dentro. Hasta que no aterrice el helicóptero no nos movemos. Vamos bajando, que nosotros también nos marchamos en el pájaro. Venga, va, movimiento. Vamos. Vámonos. Moviendo a los rehenes hasta el helicóptero. ¿Quién se está tirando en paracaídas del helicóptero? ¿O veo yo algo extraño ahí? Venga, Rojo, en cuanto metan a los rehenes, todos a cubrir, ¿eh? Hacemos un perímetro. En cuanto metéis a los rehenes, haced un perímetro. Morris, ¿puedes? Interacciones, vale, venga, va. Hostia, y de esposo, si es que soy un máquina. Venga, va, a cubrir. Vale, Malvi, Rojo, hemos metido a los rehenes. Copy. Ahí estáis bien, montando perímetro. Dentro. Vale, mantenemos cubriendo, que todavía falta gente por montar. Que mantengáis cubriendo, básicamente. Vamos, Rojo, para arriba. Venga, Rojo, ir subiendo, vamos, vamos. Venga, Rojo, mantenemos. ¿Y quiénes se quedan? Los putos amor. Los pringados. Venga, cagaos, volved a la base. Ay, bueno. No van a, por cierto, no van a enviar un helicóptero para 4, ¿verdad? Imagino que sí, joder. Yo creo que... Sí, le dará la misión cumplida. Tío, qué pesado están con lo de... Uf, Cataluña. Hostia. Ah, mira, si viene otro por ahí. No, ese es un... Sí, viene un Blackhawk. Joder, sí que tenemos poderío.
Supongo, hombre. Por si acaso siempre lo metemos. Venga, vamos. A ver dónde se quiere aterrizar. Como veis, ahí ya se lo toma con calma. No le estreséis. Ahora te coges y ves que pega una pirueta y se revienta contra el suelo. Ah, va a aterrizar aquí. Le ha costado ver el humo. Uy. Espera que se pone nervioso. Esta vez se aterriza mejor, ojo. Hostia, no lo digas muy alto. Venga, todo dentro. Pues moros. Guay. Oye, por cierto, ¿hemos llegado a ver talibanes? Yo no, no. Es que ponía CISAT y posible talibanes o cosas así. Pues yo solo he visto CISAT. Sí, ahora en la última parte de la misión habría CISAT. O sea, talibanes, que digo. Puede ser. Pues estaba bien.